truth is so hard to find. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking, I'm thinking of what to make of me and my memories. Sometimes I've been thinking, I'm dreaming of what it could have been besides memories. Cause I said,
Nomás tienes bien puesto, o sea, Ahora sí. 1 y 2, ahora sí. Se nos escucha, por favor, Zach, somos todo imagen, pero oye, yo creo que estamos aquí principalmente por nuestra voz, no solo por nuestro tremendo atractivo. Bueno, sí, tremendísimo atractivo. Aquí estamos, hola chicos, hola, ahora sí, bienvenidos. Con más fuerza aún. Hay que ver, que me quiten la palabra, es lo que más me duele. Chicos, bienvenidos a la Season 5 de la Golden Dash Cup. Espero que lo paséis estupendamente por aquí. Ya veo muchas caras conocidas por ahí por el chat. Vuelvo a presentar las veces que me haga falta, porque hoy vengo con una energía, Zach. O si me hubiera tomado 10 Red Bulls, si no me he tomado ninguno. Lo juro, lo prometo. Pues eso, estoy aquí con mi compañero, con el igualable, el inconfundible, el incuestionable, Zach, la voz de voces. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, aquí estamos, pues eso, otro día más, otra semana y otro torneo. Nos acompaña de realizador, solo un turno más, como siempre. Y bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos no solo premios para los jugadores ahora, algo de eso, ¿no? Han comentado... Algo, y te han comentado bien. Chicos, entramos en la Season 5 de la Golden Dash Cup y... Pues sabéis que siempre nos gusta cambiar cosas, cambiar formatos y oye, hemos dado un poco de lavado de cara tanto al aspecto visual como a las cosas que ofrecerle a los jugadores y a vosotros. Y sí, en efecto, Zach, tenemos como siempre a nuestro patrocinador TGX que bueno, es el que está permitiendo que estemos todos aquí hoy reunidos para disfrutar del mejor Rocket League a nivel nacional y es bueno, pues el encargado de poner el premio para esa gran final. Tenemos también, aparte de patrocinadores, Zach, ya como acostumbramos, un premio, oye, a esa frivolité, a esa mejor jugada que te has marcado en esa final o ese partido justo que has hecho el mejor toque, unos grandes pasecitos. Pues hay premio para eso. Vamos a tener premio a la mejor jugada que vamos a dar, nada más y nada menos que el nuevo Call of Duty, esperadísimo. Y esto es gracias a otro de nuestros patrocinadores, West Gamers. Isaac, esto es para los jugadores, pero tenemos aquí a mucha gente que no va a jugar y que simplemente está viendo. Para ellos también hay algo. ¿Me han hablado de cierto coche? Algo de esto, ¿no? De los coches nuevos estos de... Ahora no me sale, te lo juro que no me sale el nombre. Es el nuevo DLC que todo el mundo está jugando, que los sí. Están diciendo que oye, que les encantan los nuevos coches, que los van a utilizar en la RLCS. Hombre, ya saben. Sí, se han visto, en efecto. Se trata de nada más y nada menos que, bueno, pues que del nuevo DLC del Nissan Skyline y del Charger, ¿no? Del ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El Charger, el otro coche más aplanado con el motor fuera. Vamos a regalar a uno de los BigWorks que esté aquí presentes uno de esos coches, el que él elija para PC. Entonces, Zach, ahora la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo leñes vamos a regalarlos? Yo quiero ese coche. Exacto. Introducimos el concepto de reward aquí en la escena nacional. Si ponéis comando reward, vais a participar en el sorteo de ese coche a vuestra elección. Entonces, pues bueno, si ponéis comando reward, ya participáis y al final del streaming se hará el sorteo. Que sales ganador, pero no estás, pues mal hecho, Zach, porque tienes que quedarte hasta el final para ver si ganas. Exactamente, tenéis que quedaros a ver el partido. Vamos a sortear uno hoy o dos. Dos hoy, uno. Mañana y... otro. El jueves que viene otro. Exacto. Y el viernes que viene otro. Cuatro oportunidades tienes si no tienes suerte. Exactamente, así que os queremos ver aquí dándolo todo. Animando a vuestro equipo y por supuesto, para conseguir ese pedazo de coche, ese sorteo.
Exacto, exacto. Y bueno, chicos, aparte del sorteo, aparte de hablar de los patrocinadores, yo creo que aquí hemos venido, bueno, pues un poco también para ver este juego que tanto nos gusta, Rocket League. Vamos a empezar hoy con cuatro partidos distintos. Y el primero de ellos, el bracket ya está generado, Zach, y va a ser el siguiente. Ha habido mucho cambio de jugadores en este verano. Ha habido ahí mucho fichaje, mucho, uy, que te robo al jugador. Que yo juego muy bien con este otro, que me hago una escuadra y buscamos ahí un equipo tocho. Pues bueno, pues el partido que vamos a ver hoy va a ser el que se va a realizar entre. Perdona que miré la chuleta porque no me conozco los nuevos equipos, pero sí me conozco los jugadores. Se van a enfrentar Zach Lance Gaming contra Ezor Gaming. Dos Pues nuevos sí, equipos metidos en la escena. sabes cómo son los jugadores, sabes quiénes son, más o Sí, menos, ¿o os qué? comento, tenemos por aquí a Vakeri, un jugador que estaba en los antiguos Convicted. Tenemos por ahí a Darko, esto en Lance Gaming. Y tenemos también a Snax75. Snacks, sí, Snacks Exacto. Team. Exacto. Y Y por por. parte de Hector Gaming tenemos ¿Tienes por a, ahí? sí, Luxor, que es conocidillo también. Tenemos a JTJ, que siempre me Hombre. cuesta un montón decir su nombre. Y al señor Teika7, Sí. que ya no sé, una vez me dijo, has dicho mi nombre mal, y no sé si, ya no me acuerdo si era mal como Zeika o con T. Supongo que le gusta que le llamen Teika, supongo, vamos. Si no, ya me Le comentas. gustan en general quejarse de que no se pronuncia bien sus nombres, pero es que se buscan unos nombres, perdona, Zack, que un poco rocambolescos, Bueno, yo no puedo hablar mucho tampoco del mío, que ¿eh? hay gente de Zack, así que no. ¿Cómo es? ¿Con S o con Z? Le estoy comunicando ahora mismo a los jugadores cuál va a ser la sala y la contraseña. Zach, mientras, ¿quién tenemos por ahí por el chat? ¿Tenemos algún conocido de las pasadas season? Pues conocido por el chat. Creo que alguno he visto. Pero bueno, también, a ver, los propios jugadores. Vemos por aquí también a Snacks. Ya posteando aquí lo de Reward. Vemos quién más tenemos por aquí. Darko también está por aquí. De los que van a jugar ahora mismo estoy viendo. Ah, los míticos, los míticos. Pues chicos, aparte no os he comentado, tenemos ahí arriba el Twitter para que podáis postear cositas mencionándonos o poniéndose el hashtag. Ya sabéis, TGXGDC, Golden Dust Cup. Entonces apareceréis en pantalla. Mandad mensajes de apoyo a vuestro equipo favorito, a vuestros jugadores. Oye, que quizás nos quieren hacer un comentario acerca de. Oye, me está gustando mucho cómo lo haces el casteo. Oye, Rosdri, no me gusta nada en absoluto como lo estás haciendo. Y bueno, pues Zach, yo creo que ha llegado el momento de que vayamos a por el partido. Me voy a bajar a pie de pista, voy a echar un vistacillo a ver cómo están los ánimos por ahí por el palco, ¿vale? Ahora vengo. Okay. Madre mía. Me están dando por aquí los que tengo por aquí problemillas. Yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí? ¡Rodri! Hola, bueno, ¿Qué pues es que me haces han. ahí? A ver, ¿recuerdas que el otro día perdí el partido contra ti? Bueno, pues ahora me han mandado un poco más de aquí, de comentarista a pie de campo. Y bueno, pues los tenemos por aquí. Están calentando rueda un poquito y tiene pinta. A ver. Tiene pinta de se están haciendo unos toquecillos, un poco calentando el neumático. Se me ha quejado un poco Darko de que la arena no está lo suficientemente dura. Yo creo que es quizá una excusita por si pierden. Hay mucho peso en este equipo de pequeñas estrellas que se han juntado. Y oye, Zach, no sé cuán peligroso es que yo esté aquí ahora mismo y, joder, que no se me paga lo suficiente por el riesgo de estar al lado de los coches. Ya te veo, lo que no sé es, ¿esa tele tiene HD o algo? No, no sé ni cómo se te ve en color, la verdad, si te digo la verdad. Bueno, ya sabes que TGX no escatima en gastos y bueno, el partido que se ha liado un poquito, fíjate, me Sí, parece que hay que recrear, porque vemos por aquí. tenemos aquí a un jugador que ha empezado a jugar él solo en vez de esperar al resto de sus jugadores. Hay que recrear, hay que recrear. Pues nada, recreamos partido y enseguida estamos con ello, que tenemos ganas de volver a castear. Lo de la otra vez no fue un casteo, fue algo muy No. trambólico. Eso de castear y jugar a la vez, era o estaba casteando o estaba jugando, pero llegó un momento en el que me puse más a castear y mi nivel bajó. Y entonces ahí tú ya metiste el turbo
Ya me diste. Yo lo único bueno que tengo es aprovechar las debilidades de mis rivales. El problema es que me pasó lo mismo que a ti, que yo no... no me es complicado, me es complicado. El tema del casteo es algo bastante más fino de lo que creéis. Bueno, ahí estamos creando sala, están entrando de nuevo nuestros queridos jugadores aquí al terreno de juego. Esperemos que esta vez no haya ninguno precoz, que estemos todos y cuando estemos todos, que se metan a los distintos equipos y a jugar. De momento, pues tenemos aquí al equipo de Hesor, con H y Z. Hesor. Ya nos falta Lance Gaming, bueno, que van entrando ya por allí. Y enseguida tenemos partido, que tengo unas ganas. ¿Qué ganas tengo de partido? Hay mucha zan, mucha de darlo todo con el casteo. Me dicen por aquí que me atrevo a bajar al campo sin ningún tipo de protección. ¿Te acuerdas de nuestras gafas que estaban pensadas para este momento? Pues las he perdido. Entonces, bueno, pues esto aumenta mi riesgo laboral. Yo ahora aquí puedo perder un ojo perfectamente, ¿no? Perfectamente, y más con el sol que hace por ahí. Desde luego, si tenemos que catalogar a Wasteland en alguna parte del mundo, no está en España con todo lo que ha llovido esta semanita. Aquí estoy mirando la tierra y no ha caído ni una dichosa gota. Estos días que ha estado, bueno, lo habréis vivido la gran mayoría, supongo, del chat. Sí. A ver, ¿quién falta por aquí? Tenemos a Hezor. Darko, nos falta alguien, está Snacks, IMKL y nos falta alguien más. ¿Qué nos falta? Vamos a ver. ¿Darko está? Vale, sí, están. Pues cuando quieran, darle. Estupendo. Adelante. Y podremos empezar ya pues a castear con este partido tan esperado. De momento, Rodri metiéndose en el equipo naranja. Parece que va a jugar. Lo siento. Perdón. Rodri, que estaba animado desde la otra vez que se vino arriba. La otra vez ha sido el momento perfecto. Me subo para arriba. Zack, el partido va a empezar. Era el pistoletazo de salida. Empieza la Season 5 de la Golden Dust. Cabojito con el peligro de los chicos de Last Gaming. Asomándose Zack. Y bueno, pues yo que me he puesto morenito en esos 3 minutillos que estoy ahí abajo. Ya te veo. De momento, haciendo presión. El equipo de Last Gaming... recuperando. Darko, que puede dar un segundo toque, puede dejar un pase. No, se quedaba sin turbo. Ahora es JTJ el que tiene que subir rápidamente. Y MKL, que dejaba la bola demasiado fuerte. Pero no quiere, Lance Gaming no quiere dejar de atacar. Y ahí lo tenemos, ese tiro que iba bastante colocado la escuadra. Y a ver si ahora Hezor Gaming puede hacer el contraataque. Parece que no. Lo intentaba un segundo toque para irse. Mira Snaz cómo hace el flick. ¡Estupendo! ¡Vale! ¡El palo que acaba de dar Darko! Era la ocasión más clara que ha habido hasta ahora mismo en el partido. La verdad es que, bueno, pues Hezor Gaming está intentando contactar, hacer un poquito de juego en equipo ahí en el medio del campo. Pero están defendiendo bastante bien los chicos de Last Gaming y ya han tenido un par a puerta vacía. Esos opens, compañero, que a veces se te hace la portería muy, muy, muy pequeñita. Pues sí, pasa, intentaba darle con el doble salto, pero el coche le traicionó, le pegó con la parte de arriba, la sacaba. Ahora es Darko, el que despeja la bola, puede intentar hacer el pase, pero no, llega enseguida Darkrix. Se lía, Zack. Se está liando ahora mismo el pase de Darks, que es buenísimo. No había ninguno de sus compañeros para recibirlo. La presión que es fuerte del equipo de Hezor Gaming. Ahora va a intentar jugar el balón. Y MKL, esas cuatro siglas. Darko cortando un poquito el balón, ese segundo toque, a lanzarle a la esquina. JTJ a intentar despejar y balón dividido. ¡Uy! ¡Ojito! ¡Que llega el primer gol por parte de IMKL! Nadie se lo esperaba. ¿Qué ha pasado ahí? Se lo ponía y Darkrix, que se adelantó. Pues, primer gol. Fíjate, sí, el primer golito. Y fíjate, Zag, esa celebración. Seguro que ha farmeado en el nuevo evento de Halloween de aquí de Rocket League, el primer eventito. Se adelantan los chicos de Lance Gaming y MKL con ese pasecito en el medio del campo. A veces no hace falta, Zack, darle muy fuerte, sino simplemente darle de forma imprevista por el rival. Bueno, GTJ, que hacía un poquito de freestyle, yo creo que estaba ya sin turbo, ha intentado pues tocarla lo justo ya para... simplemente por estar ahí con esa posición de que no va a venir nadie por la bola porque está él delante. Y al menos marear, y ya se la podía dejar algún compañero. ¡Oh, Darko! ¡Uf! Hacía también el amago ahí. Muchas veces se pasa uno de amagos y MKL que está atentísimo en ataque cogiendo los galones. Darkrix, el toquecito, ese despeje que no ha sido bueno.
Snash, que vuela ese balón rasito. Deika, que sale con todo el amaguito. Retrasa hasta el final ese pase, el cual no ha sido lo suficientemente bueno. Y Dark, que hace la croqueta aérea. Intentaba darle de espaldas, usando la voltereta de abajo arriba para darle algo más de fuerza. No le salía bien. Ahora es Teika, se la va a dejar su compañero. Ese pase que se puede poner bien. Y MKL, que no quiere que haya peligro. Pero ahora es Gezor, el que tiene la batuta del ataque. No les quiere dejar salir. Ahí lo vemos, pues Snacks se va de uno, se va de dos, se la deja su compañero. Ahora es Darko, el que puede ponerla. Ahí la lleva por la banda. El pase, que es bueno, se queda muy bueno. ¡Se queda muy bueno! Y MKL, Zaque, está atentísimo. Está en todas. Darko, que se ha hecho una muy buena jugada de pared. Y el fallito clave del jugador de Sor Gaming. 2-0, quedan menos de 2 minutos. Y se le está complicando el primer partido a los chicos de Sor Gaming. Recordemos, Zach, esto es un Best of 3, así que el primer partido ya vale mucho. Exactamente, con ganar otro más. Pero claro, aún queda mucho partido y aquí se acercaba Gezor. Podría hacerlo. Ahora el toque, el pase que es bueno. Y MKL, que estaba atento para sacar esa bola. Darko de espaldas haciendo la chilena, la bicicleta. Y ATJ intentando el pase, le podía dar otro toque. Al final se quedó algo corto. Darko no le consigue dar bien, se la va a dejar bastante... ¡Oh! Feels backflip. Ese meme que se ha movido por internet, que todo el mundo hemos sentido, ese backflip que tanto daño te hace. Pues, ojito, a Deika, el pase era bastante bueno, pero estaba atentísimo. ¡JTJ! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues llegaba el bloqueo de Snaz, era muy bueno, pero no había nadie para recuperar esa bola. Estaba JTJ esperando, atento, pues mira, un gol gratis para él, por así decirlo, un caramelito que se encontraba por el camino y que hace posible la remontada 2-1, aún queda un minuto, así que cuidado. Sobre todo eso, Zach, que entra en el último minuto con ese extra de motivación, ese golito. 2-1, presionando los chicos de Lance Gaming ahora mismo, intentando alejar el balón lo máximo posible de su portería. La mejor defensa, es un buen ataque. Ahora JTJ pasa a su compañero de Ica. Intentaba el pase, JTJ de nuevo, intentando con el techo. Darko despeja, muy seguro en defensa. La demolición, no pasas por aquí, compañero. Balón a campo contrario, 33 segunditos y bueno, wow. La demolición y MKL que quiere marcar otro más. Y ahí lo va a intentar, le podía dar al final su compañero Snaz. Lo intentaba, se le queda un poco alto. Vamos con Teika, salvadón de Snacks, que está en todas este hombre. Esto no ha acabado, ¿eh? Esto no ha acabado. Mira, JTJ que le pega. ¡Cuidado, cuidado! Flojita adentro, al fondo de su corazón. Las que más duelen, Zach, son las que van... Suavecitas, mira que bien la ha pegado JTJ con la ruedecita y MKL que se ha hecho. Se ha hecho un poco un lío con el palo, lo has visto. Y se ha hecho una 15, se ha hecho una 15. Se ha hecho una 15, por favor, que entre la asistencia. 12 segunditos, 2-2 y yo no descarto cada un gol porque el partido está loquísimo, Zach. Mira, ahí lo intentaba conseguir ese pase, el bloqueo era bueno. JTJ que puede darle otro toque más. Ahí lo tienes. Nada, la van a... Pues no la dejan caer. No. Mira que la pues la va a tener. No ha conseguido meterse debajo del balón. Snacks 5. Y entramos en el overtime con los nervios a flor de piel. El comeback que ha sido total. JTJ destruyendo el defensa. Ahí puede poner el pase, el bloqueo, que hacen que la bola se pince y se mande a la otra esquina. Tiene que estar ahí alguien preparado, justamente Teika. Pero IMKL, que le puede dar un segundo toque. No, eso baja muy rápido. No tenía turbo. Y ahora es Darko el que intentaba poner... Vamos, llevársela de ataque. Balón que se va a quedar muerto, pero ahí llegan seguido Snacks y MKL, que ha saltado un poco demasiado pronto. ¿Se ha precipitado ahí demasiado? Sí, ya sabes cómo funcionan los nervios de la... Bueno, pues de la del overtime, que muchas veces quieren marcar el gol cuanto antes porque tienen miedo. Mira, JTJ intentando la del techo, no era fácil, pero aquí la fantasía es lo que prima. Darks intentando volar. Ahora es Darko, su némesis, que ojo, va a dar el pase. Ojo. Mira, esa es buena con el... ¡Techito! Ha habido ahí un poquito de fallo en Matrix, sí. No sé si tú también lo has visto. Sí, ha habido ahí un momento de lag, no sabemos qué ha pasado. Pero la verdad es que la jugada de Darko era muy buena. Menos mal que estaba ahí también para bloquear, hacerle un tapón ahí justamente en las narices, porque el tiro iba colocado a la escuadra, ¿eh? Exacto, desde luego tienen calidad en las ruedas y mucho aim. Esto son horas y horas en el entrenamiento, Zach, es...
probar una vez, otra vez y otra vez. Y bueno, entramos, hemos cumplido ya más de un minuto en la prórroga y aquí estamos los dos equipos luchando. El balón que va a campo del equipo azulito y a ver cómo la despejan. Balón que se va a poner algo peligroso. Snap sale enseguida. Le estoy llamando Snap en vez de Snacks. El programita ese que muchos streamers usamos. El pase que es bueno. Y MKL que le pega. Demasiado centrado. El tiro igualmente era muy bueno. El pase sensacional. Pero estaba ahí el defensa bien colocado para salvar esa bola. Buena. Estaban los defensas descolocados también. Mira Darko despejándola. Rechaza un balón. El segundo no podía. La omnipresencia de Darko no era tal. Pedazo de tiro que ha hecho nuestro compañero JTJ. Y bueno, pues el comeback total que ha habido de 2 a 0 a 2 a 3. El primer partidito de este Best of 3 que se lo lleva el Sword Gaming. Pues sí, y tanto Darko ahí en ese final que no podía. Había hecho backflip. Yo creo que habría sido mejor hacer un side flip para alejarla más, pero se quedaba ahí vendido con esa bola. Conseguía salvarla, pero ya le dejaba un caramelo. Pues que no iba a desaprovechar JTJ haciéndose los tres goles del partido por parte de su equipo, sí, y MKL que ha hecho también los dos de su propio equipo. Pues fíjate que en estas primeras rondas, que siempre suele haber algo de desnivel, porque claro, ¿sí? Coinciden todo tipo de equipos, de bajo nivel como de alto, pero estos dos equipos nos están dando un partidazo, nos están dando algo igualado que se agradece de ver, se agradece la vista, para nosotros y seguro que para vosotros también los espectadores. Llevas toda la razón, Zach, y no me había dado cuenta de eso hasta ahora. Y bueno, pues supongo que al final es un poco la experiencia, tanto de bueno, pues de que la escena va creciendo como del torneo. De decidir cuál es el mejor partido para castear. ¡Ojito! A ese cortecito. Marca de la casa por parte de los chicos de Sword Gaming, que entran fuertes, se han ganado el partido de antes y quieren llevarse esto por la vía rápida, sin dar opción a un tercer partido. El regate lo intentaba ayudar Krix y MKL no consigue poner el Venía desde el centro, lo tenía muy difícil. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí? Quería pinzarla con su compañero, creo yo. Y de golpe se ha encontrado. El peor sueño de un coche, Zach. Mira. Fíjate. ¡Ay! No, pero ¿qué haces, compañero? Seguro que están por el chat interno echándose las culpas del uno al otro. Pues bueno, pues adelante a Sword Gaming, aunque sin haber marcado ellos como tal, el gol que ha ido automáticamente para Darkrix, el último que había tocado el balón de los chicos de Naranjita, y 4 minutos 25 segundos, el partido abiertísimo. Bueno, bien, ahora se entienden ahí en defensa con ese pase hacia el portero, era bastante peligroso, el toque que es muy bueno, llegaba Darko, acaba el 1-1, muy buen pase por parte de Snacks. Fíjate, lo ha dejado perfecto, Es que un poco más y marca directamente. Sí. Se nota que son muchas horas dentro de ese coche. Esperas. Y el último segundo cambia de dirección rápidamente el coche. Eso te da inercia. Mete solamente la puntita y el balón sale disparado y es imposible de parar. Ese pase que se va a quedar demasiado corto. Ahora es Darkrix, que quiere hacer la jugada individual. No le salía. Y MKL, que puede poner el toque, el pase. ¡Mira, ahí lo tienes! Él mismo lo intentaba darle ese segundo toque, pero estaba enseguida JTJ para salvar esa bola. Ahora es Teika poniendo el pase. Snacks, que está en todas este hombre en defensa. Y estamos viendo, Zach, un partido abiertísimo. Los dos equipos atacando de forma preciosa, intentando individualidades. Los chicos de Last Gaming, los chicos de Esor, en cambio, buscando mala combinatoria. Ahora es Darko, que falla un poquito el despeje, el balón que no se acaba de salir del todo. ¡El tiro! Darko, dejando a su equipo de momento con el empate. Ahora es Snack que le pega directamente. Y es Darkrix, el compañero de Esor, que acaba de hacer una parada ayudándose la escuadra. Poco ortodoxo, pero funciona. Exactamente, Darkrix otra vez, el bloqueo que no llegaba bien. Ahora sí, MKL puede poner el toque, el pase. La deja ahí frenada. Ahí. Yo pensaba que se iba a ir a dejarse a algún compañero, pero no, intentaba lucharla. Darko despejando, se la dejaba JTJ, que aprovecha otra vez. Estaba atento, el más listo de la clase este hombre. Y bueno, está claro que al final es un juego de estar totalmente metido en el partido. Los dos goles de Sword Gaming que han venido aprovechando pequeños fallitos de Last Gaming a la hora de sacar el balón. 1-2 y bueno, pues todo por jugar. 3 minutitos, ¿sabes? De momento estoy viendo un partido muy bonito. Un cruce precioso para ser esta primera ronda.
Exactamente, lo estamos viendo, lo estamos disfrutando, la verdad es que sí. Y es que estamos viendo muchas ocasiones y muchas salvadas que nos hacen vibrar, nos hacen gritar, quieras que no. Y bueno, Darkrix intentando el pase, no se queda demasiado bien. Snax ahora despejándola. Oh, ahí casi se lían, pero ahora JTJ, ahí lo tiene, puede... No, eso se va a quedar muerto. ¡Ja! Casi, llegaba casi tarde, Zack, ¿eh? Llegaba tarde a clase. El compañero de Lance Gaming a puntito ha estado de no llegar a despejar ese balón y ahora se lían un poquito otra vez. Nerviositos, saben que tienen que hacer algo. O bueno, pues se van al Loser Bracket. Recordemos, el formato del torneo es Winner Bracket, Loser Bracket. Si pierdes una vez una eliminatoria, pues bueno, tienen una segunda oportunidad. Pero oye, yo creo que todos prefieren ir por la vía segura que por la vía tortuosa. Exactamente. Ahora JTJ la va controlando encima del coche. Se la deja dar Krix, que no le pega demasiado bien, ha fallado ahí. El pase que es bueno, le puede dar JTJ. Y eso que se va a marcar. Estaba ahí bailando en la línea. Muy buena jugadita por parte de Darkrix y JTJ aquí. Ha sido un golazo. Ha sido un golazo porque no ha hecho. El jugador de Sword Gaming no ha. El que ha dado el pase, no recuerdo su nombre, no ha hecho por tirar de primera, sino que ha ido directamente a por el pase. Sabía que su compañero venía. Y JTJ atentísimo, hilando. Y bueno, pues pone dos goles de diferencia. 1:51:3. Lance Gaming, ¿qué tienes que ofrecernos? Hombre, en verdad serían 2-2, ¿eh? Porque ha sido uno en propia. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, IMKL intentando llevar esa pelota. La deja rasita. El bloqueo que se queda demasiado fuerte como para intentar un tiro desde ahí, un disparo. Y ahora es Darko el que va a intentar y lo consigue destruir a Darkrix. Simplemente pues por molestar, porque me apetece. Ya que estoy por aquí, pues te destruyo. Como y un momento más de tilteo, ¿sabes? De a nivel mental. Ahora es Darko que intenta pegarle el balón en campo de Sword Gaming, el centro de IMKL. Se envenena, JTJ seguro. Darkrix que se la pasa a su compañero, pero estaba ahí Snax acercándose a olfatear a ver si podía hacer algo en esa bola. Pues poco a poco el tiempo ya nos va avisando por aquí un minutito. Dos goles que tiene que marcar el equipo de Lance Gaming. O se van a Loser Brackets. De momento sigue haciendo presión el equipo de Hector Gaming. Quieren darlo todo. Y yo veo ahora mismo, veo más posible un 1-4 que un 3-2. Están jugando 3. Muy seguros, están controlando el partido, los ritmos. Mira, JTJ que le pega directamente. ¡Wow! Snax Salvador, Ana Darko. De forma muy creativa, saca ese balón, le roba, intenta robarle el turbito. Mira el pase que es bastante bueno, se lanzaba. Pero está Darkrix en todas las jugadas con ese endo, ese coche larguito. 17 segundos, esto está casi cerradito. Zag, el partido que se nos va a ir a su fin. Lo va a intentar Darko una vez más. La el centro, pase es bueno. Se envenena. JTJ que la ha sacado. Dos goles tendrían que marcar, casi cerrado. Ha sido una primera ronda espectacular. Dos equipos que nos han dado mucha guerra y sobre todo muy, muy, muy igualado. Y enhorabuena a los gaming, pues por pasar a 32avos de final. Exactamente. Fíjate que eso, que lo que decíamos, yo esperaba ver un partido muy descompensado, sí. Y nos hemos encontrado con todo lo contrario. Un partido que estaban ahí ambos equipos ahí a la par de nivel. Lance Gaming, que empezaba ganando el primero con ese 2-0. Hector Gaming, que ha remontado al final el último partido, llegando al 3-2 en la prórroga. Y en este segundo partido, pues Lance Gaming ha empezado con ese mal pie, ese fallo de teamplay, ¿no? Que sí. Hemos visto. Que a lo mejor, pues, ya quieras que no, empiezas el partido con el pie izquierdo y... No, y ya, no, por como... supuesto. Sabemos que Rocket League es este tipo de juego, Zack, es un juego mental. Si te han hecho una remontada grande en el partido anterior, entras al siguiente nervioso. Y si encima te marcas un gol en contra, pues oye, yo, si tuvieras que meter dinero en alguno de los dos equipos, pues obviamente eso sería en contra de ese equipo que ha tenido esos dos deslices consecutivos. Pues muy gran partido y chicos, recordamos a los que estáis por ahí, que de primera muchísimas gracias por estar apoyando. Tenemos por ahí el hashtag de TGXGDC, para que podáis tuitear vuestras cosillas, para que veáis todo el contenido que se está generando alrededor de esta pedazo de liguilla. Recordemos que es hoy, mañana y el próximo jueves, el próximo viernes, se resuelven dos semanitas en una liga súper fácil de seguir. Y oye, Zack, además estamos dando ese incentivo para los viewers, ese comando reward para llevarte el cochecito de tus sueños. Exactamente, ya sabéis, comando exclamación reward,
Es con exclamación, ¿verdad? Supongo que es siempre. Con exclamación, exacto, sí. Exactamente. Reward, vamos, recompensa en inglés de toda la vida, reward. Eso es. Que la habréis visto en los streaming de la RLCS y demás, ¿no? Sí. Que la gente lo va poniendo. Simplemente lo ponéis y al final haremos aquí en directo el sorteo, ¿no? Lo haremos, lo haremos en directo en Twitch. Directo, se hacen directo. Y eso, y podéis coger un coche que no tenéis suerte, pues mañana otra vez, otra oportunidad. Que tampoco, pues la semana que viene, otra oportunidad más. Hasta 4 veces lo podéis hacer. Y vamos, sabemos ya, tenemos algo de información del siguiente partido. Pues estamos ahora mismo expectantes a ver quién nos dice, que nos digan que cuál va a ser el partido de streamear. Nosotros aquí de momento esperamos a que realización nos diga por el chat privado de Discord cuál va a ser el partido. Nosotros le decimos sala y entonces entran simplemente. Y también, pues bueno, pues es el momento de recrearnos un poquito, de estar cómodos en esta posición. Yo, Zad, de verdad, echaba mucho de menos. No sabía lo que echaba de menos, el castear, hasta el momento justo en el que me he subido de la arena y he empezado a vivir el casteo contigo. Al principio a mí se me ha hecho raro, en plan de no me acuerdo de castear, pero una vez que vuelves ya es como... ¿Cómo lo echaba de menos? Sí, por supuesto. Chicos, muchísimas gracias por estar por aquí. Hay algo que no hemos comentado al principio. Hemos puesto y vamos a ir poniendo a lo largo de todos los días el tráiler de esa final de finales que tenemos, ¿sabes? Una vez han pasado las primeras 5 seasons de la Golden Dust Cup. Nada más y nada menos que la Storm Chaser Championship. Ese trabalenguas hecho torneo que va a ser el torneo culmen que va a acabar esta primera etapa, estas primeras temporadas que ha habido de la Golden Dust. Y bueno, pues el premio, ya sabes, se duplica, 600 euros en premios, muchísimos patrocinadores. Y bueno, y lo más probable es que sigamos pues con el tema este de los premios también para la gente que viene a vernos, porque oye, al final son los que nos están apoyando y hay que tenerles contentitos y quererles mucho y muy fuerte. Exactamente, también estaba mirando por aquí el chat lo que iban diciendo. Sí. Y también, no sé si lo has dicho ya, sí, a lo mejor, porque ya, no sería la primera vez, lo digo y se repite. Lo de la mejor jugada, los que estáis jugando, ¿lo acabas de decir o recordar? Guardar el replay. Recuérdalo, sí. Por si acaso, quiero recordarlo. Guardar el replay, porque eso, si tenéis una jugada muy buena, se vota en Twitter después. Primero se hace se va a elegir. Y después ya haremos la votación por Twitter y os podéis llevar ese fantástico premio, que es el Call of Duty, ¿verdad? Sí, señor. El nuevo Call of Duty. La gente con el hype por las nubes, siempre internet arde cada vez que sale un nuevo Call of Duty. Y al menos yo siempre quiero probarlo. Estupendo. Vale, estoy ahora mismo mirando cuáles van a ser, Zag, el nuevo partido. Se va a jugar ahora mismo la ronda 2 del Winner Bracket, es decir, 32avos de final. Con dos pedazos de equipos bien conocidos, al menos los jugadores. Se van a enfrentar a nada más nada menos que los señores de Vanguard contra E-Monkeys. Un club muy de mucho nombre en la escena nacional, y Vanguard, que ha cogido unos cuantos jugadores de renombre y que han montado ahí su squad. Pues sí, tenemos... justamente iba a mirar a ver quiénes eran los jugadores de cada... Vamos, para ver más o menos... Bueno, justamente aquí los tengo. Pues tenemos de Vanguard, tenemos a Feiroz, a Hate for Leche y a Black. O sea, tenemos tres jugadores famosos, les hemos casteado un montón de veces. Y en cambio, pues a ver, en Monkeys Club tenemos a Demenza. Demenza. Sí, también le hemos casteado y siempre me cuesta decir ese nombre, siempre. VK Silent y Ailton. Ailton 10, 3, Ailton números. Bueno, Zap, pues yo que les estoy pasando ya los datos de la sala. Ahí está. Fantástico, la sala que ya está creada y ya solo nos tienen que decir que los jugadores están entrando para que yo baje rápidamente y, bueno, pues trate de preguntarle alguna cosilla antes de que se suban al coche. Exactamente, ¿vas a volver a pie de pista o cómo está eso? No me hace mucha gracia, pero está en mi contrato. Entonces, bueno, pues
Pues iré. Me tendré que llevar una chaqueta o quizás, ¿sabes? Mítica tela negra para protegerme del calor, porque desde luego no ha sido una experiencia excesivamente agradable. Yo ahora bajaré. Quizá no me meto. Es que antes de llegar me he metido yo en medio y ha empezado un coche a dar vueltas. Quizá ahora me acerco menos y me quede un poquito más en la zona segura. Pues bueno, vamos a verlo ahora. También estamos esperando que vayan. Supongo que ya tienen el aviso, tienen. Sí, van entrando ya por aquí. De momento, los chicos de Vanguard. Por allí se les ve, pues para allá que voy, Zac, compañero. Un segundito. Vamos allá. Ah. Ay. A ver, vosotros no lo veis, pero hay unas escaleras tremendas desde donde estamos allí en el palomar ese hasta aquí abajo. Pues bueno, aquí están los cochecitos de los chicos de Vanguard, muy azulitos y han venido todos con la equipación clarita, estupenda. Han venido con su V puesta en el nombre y oye, una rectitud perfecta. Ya no falta saber los monos si llevan machetes esta vez. El Ese típico tipo meme de los monetes con machete que, bueno, que nos hemos aquí afianzado. Sí, bueno, el tema de los monos es que ahora han traído a monos nuevos. Hay muchos monos en la jungla y han cogido otros cuantos, pero no te digo yo que esto no sea más peligroso aún que los que ya teníamos. Son jugadores de renombre en la escena nacional. Miro hacia atrás porque no quiero que ningún coche me dé, pues están por aquí dando vueltas y no me fío demasiado. Pues de momento aquí yo con los de jajas con los chicos de Vanguard esperando aquí a los chicos de eMonkeys. Espero que no tarden mucho porque un caster achicharrado no vende mucho. Esperemos, estamos ahí, vamos, expectantes. Monkeys, por favor, ir entrando, Rosri, ir trayéndole una botellita de agua o algo, por lo menos al No, pobre. me la he dejado ahí arriba. En la siguiente bajada me la traigo, porque macho, esto desde luego. En fin, con muchas ganitas de castear este segundo partido. Recordad, chicos, esto es un best of three y vamos a castear cuatro enfrentamientos distintos. Ya hemos casteado el primero y estamos ahora mismo, pues más o menos en el Ecuador. Y la gente, pues ahí está, pues con su reward, con su rezando, a ver si gana su equipo. Y nada, ahí están, nos comentan por aquí que ya están avisados los chicos de eMonkeys y que entrarán en breve. Ahí estamos, pues de momento, como veis, el tiempo en Wasteland tiene pinta de tormentas de arena. Todo el rato, siempre, de forma muy fuerte. No ha llovido nada, no hay lluvia, ni está, ni se le espera. Pero aquí en sí se le espera, querido Zack, es a los chicos de eMonkeys que están entrando Ahí ya por aquí. están, Están ahí los tenemos. entrando dando vueltas y yo que me voy a ir rápidamente para arriba, Zack, porque el partido va a empezar. Vamos a ello. Pero vente para arriba, no te metas en el otro equipo como antes, ¿eh? No me lo No, hagas. bueno. Súbete aquí arriba. Que antes te he visto Vale. atravesar el campo, ¿sabes? Y te ha visto Casi me ahí. atropellan antes, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto que no sabemos qué ha pasado, alguno de los dos. Se ha liado, se vuelve a empezar. Nada, alguien que ha entrado, nos toca recrear sala. Nada, Ay. Rodri, vuélvete abajo. Vuélvete abajo. ¿Otra vez? Por favor. Bueno, voy para allá. Nada, que es que siempre hay un coche un poquillo más precoz que el resto, entra, el resto no entran y claro, pues hay problemillas. Bueno, pues espero que se hayan salido todos. Yo voy a crear de nuevo la partida y nada, y a jugar. No tiene mucho más misterio. Creando esto por aquí, región, Europa. No queremos irnos a jugar a Oceanía. Crear partido. Ahí está. Pues lo tenemos ahí también, recordamos, tenéis el Discord, tenéis el Twitter aquí, por aquí abajo están los links, ¿verdad? Sí, 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 sí. aquí está, Twitter, Discord, el Twitter, lo veis ahí un poco más a lo amarillito, un Twitter un poco más a lo Super Saiyan. Pero bueno, ahí tenéis toda la información, por cierto, también decir, pues eso, agradeceros, 80 y pico personas estamos hace nada. Ahora hemos Sí. bajado entre, claro, la gente ve que no hay partido y no puede aguantarse. La gente que es muy ansiosa, no, no, sí, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí en el estreno de Golden Dust Cup y yo que estoy echando un vistazo y creo que están todos.
Me parece que sí, que están todos, ¿sabes? Pues yo que daría el banderazo y empezaría el partido. En el momento que me digas, yo me subo para arriba. Wow. Adelante, por mí que empiecen cuando quieran. Vamos, están ya todos, 3 y 3, sí. Vemos los subes ahí. Y solo falta, pues, que uno de los... alguien sea el primero. Si es que yo creo que faltaba que pasara yo por medio y dijera, venga, chicos, alto, vamos. No, espera, creo que falta alguien. ¿Sí? VK Silent, no, están todos. La V de VK Silent al principio me ha liado, me ha hecho el lío. Y bueno, ahí tenemos en el chat que la gente con su hashtag GoAces, vamos Vanguard, apoyando a sus equipitos. Y nosotros esperando con muchas ganas, venga, este segundo partido que tiene que empezar ya, que nos morimos de ganas de ver este gran enfrentamiento que, oye, yo auguro que va a estar al menos igual de igualado que el de antes. Ojalá, yo así lo quiero. Seguro que los espectadores también lo prefieren así, cuanto más igualado mejor. O sea, más... mejor partido de ver. Partido que más se disfruta. Cuando hay tanto desnivel, que bueno, sí, hay más goles, pero no tienen tanta gracia. Bueno, pues chavales, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entran? Voy a hacer una cosa, me voy a unir al equipo y voy a decir entrad y ya está. O a ver si alguien por Steam por aquí... Oye, voy a decirle yo a Feiroz. Ah, si lo tienes, estupendo, díselo. Mientras tanto, chicos, recordad este... Ah, mira, ahí se mete, justo. Fantástico, banderazo. Ha habido bandera. Zack ha tenido que salir ahí como en aquellas películas de Fast and Furious a mover la bandera delante de los coches para que empezara la carrera. Y el partido que va a empezar adelante. Se enfrentan Vanguard de Azulito contra Monkeys Club. Y bueno, pues a la lucha. ¡A la arena! Y el partido que empieza, pues, algo dividido con balón en campo de los chicos de Monkeys. Ahora es Vanguard el que puede hacer el ataque ahí. El toque de Ailton lo suficiente para que Feiroz fallaba. El pase que es bueno. Ahí tienen que salir como puede Revolution Alan. Porque si no, se quedaba muy, muy peligroso. Ahora Black. Pues no, Ailton, que está en todas este hombre. Y bueno, vemos ahora que el equipo de Vanguard hace un poco de tiempo para que bajen sus jugadores. Y balón algo dividido, vemos ahí a Hate for Leche, que se ha cortado el nombre un poco. Se ya ha hecho no hay pequeñito. Leche, solo hay odio, Zack. Solo hay odio. Se acabó la dulzura en mi nombre. Mira VK Silent, que toque tan bonito, ahora es Hate quien la despeja. Intentada Revolution, sacársela. Y bueno, pues Black que ha buscado ahí la tapita y Aito que se va a hacer el doble toque. ¡Oh, qué buena! Lo está volviendo. Ailton desde las alturas. Yo no necesito otros dos compañeros a mi lado. Me basto y me sobro yo. Pues fíjate qué bonito, qué visual. Cómo los chicos de Vanguard han salido volando y cada uno se han chocado contra su compañero. Y bueno, pues entre medias ha entrado volando el chico de Monkeys. Ailton 1, Vanguard 0. Muy buen toque. Lo estábamos viendo cómo iba preparando el coche. Él ya sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar ahí. Estaba colocando el morrito del coche para darle con ese rebote y marcar ese gol. Vanguard, que no pudo bloquear la bola. Y ahora pues es otra vez. Vemos a VK Silent que le puede dar otro toque. Se le había ido demasiado, se le había adelantado el coche. Lo tenía muy difícil. Pero otra vez están aquí los de Monkeys dándolo todo. Que por cierto, son de PlayStation. A lo mejor VK Silent es el único que no. Correcto, aunque ya no me fío porque me veo tantas veces alguien que tiene el logo de PlayStation de Avatar y ya yo no me fío. Lo que sí, Zack, quiero comentar que Monkeys, bueno, pues de momento van ganando y se nota que el club de eSports no se ha buscado a cualquier jugador, sino que se ha buscado a jugadores con experiencia en la escena nacional, que han tenido una progresión muy grande y bueno, pues que de momento van ganando este partido. Quizá pues pueden ser perfectamente uno de los aspirantes a ganar esta Golden Dust Cup y a ganar ese hueco en la Storm Chaser. Pues vamos a verlo, Feiroz, que pinza esa bola para defenderla. De momento, partido que es, menos esa ocasión de gol, lo vemos, pues la bola que va de un lado para otro sin tener demasiado peligro. Ahora es Ailton el que va a poner la bola, pero le faltan compañeros ahí. Hate por Leche intentaba poner el pase, Feiroz que lo recibe. Pero se va a quedar en nada y otra vez al ataque los chicos de Monkeys. Cuidado que te pueden destruir por ahí. Y ahora es Black.
la ha sacado estupendamente. No tenía el coche en para nada buena posición ni ha tenido ahí una sangre fría. Mira Revolution como se la deja VK Sailor. ¡Uno contra uno! ¡Hate! Parando ese primer enfrentamiento, uno contra uno, y que, bueno, salva a su equipo de que se escapen los monitos en el marcador. Sí, también lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien aquí su compañero. Sí. Y esperaba el rebote y enseguida nada más darle, la ha quitado de ahí porque sabía que no la podía despejar con fuerza, tal y como estaba. Solamente podía bloquear, lo ha hecho muy bien Feiroz, el pase que es muy bueno. Black lo intentaba, puede llegar el tercero, ahí vemos a Hate. ¡Le puede dar un segundo toque! ¡Se le va fuera! Madre mía. Podría haber sido un golazo. Sería, desde luego, uno de los candidatos a esa mejor jugada. Desde luego, los chicos de Vanguard que, lejos de venirse abajo, intentan maravilla. A Feiroz, que le pegaba, la saca a Ailton como puede. Resube Casailin de nuevo, uno contra uno. No, 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 a Black no se la hace. Feiroz por la pared a intentar pasar el balón y a crear jugadas. Mira los toquecitos. Pues sí, el toque que era bueno, pero se queda demasiado fuerte. Hate, que le va a pegar. Más intentaba un pase. Ay, ay, ay. Falta alguien ahí. Ay, ay, ay. Por favor, que eso no se meta tan lento, por Dios. Nah, llegaba Feiroz, VK Sailen que se lía con su compañero. El pase al final lo saca Hate. Y poco a poco el tiempo se nos acaba, Rodri. Queda un minuto, Zack, y se le acaba el tiempo a Vanguard. A nosotros, desde luego, no. Nosotros estamos disfrutando muchísimo el toquecito del jugador de Monkeys, VK Sailen, que se ha liado con el jugador de Vanguard, que no la ha despejado del todo. Ahora es Hate, que va a intentar el pase. La espera hasta el último segundo. Ailton que no la despeja del todo. Feiroz desde las alturas que no le da. Le sirve un poco de fake. Black que la despeja. VK Sailen que vuela. Mira, hey, cómo ponía el coche. Estupendo. A ver qué hace Revolution. Deja el balón dormidito. VK Sailen que va a tener que despejarla. Le da con el flick como puede. El balón en el medio del campo. 23 segunditos. Y Feiroz que no quiere que el partido se vaya. Pero los chicos de E-Monkeys. Ojito al pase que daba Black. No lo ha conseguido. El balón a campo contrario. Y VK Sailen perdiendo tiempo. 11 segundos, vamos, tienen que marcar ya al equipo de Vanguard. 7 segundos, pero no le quiere VK Sailen, no les quiere dejar los E-Monkeys. Quieren tener la pelota siempre en su campo. Ahora es Feiroz el que la pone. Está Black para poner el pase demasiado fuerte. Le pegó un power shoot, pero desde la pared. De los buenos, además de coger justito el momento y pegarle bien fuerte. No, quería, supongo que quería dejarla dormidita para que llegara uno de sus compañeros. No lo ha conseguido, era el último segundo y el primer partido se lo lleva E-Monkeys. Recordemos, beso 3 en todas estas primeras rondas. Y bueno, y el partido muy emocionante, como había predecido. Me siento orgulloso con mis predicciones de momento, ¿sabes? Pues más que emocionante, igualado. Sí que nos han faltado más ocasiones, es que el anterior. Hemos tenido muchísimas y hemos tenido muchas salvadas. Me he quedado con el nombre de Snacks, que ha hecho un montón de salvadas, pero un montón. Yo me he quedado con el nombre de Snacks porque es un nombre fácil de recordar, de todos los que hemos visto también. También, es verdad, también. Sí, el segundo partido que va a empezar. Muchas gracias, chat, por apoyar. Recordad, tenéis ahí los rewards, tenéis ahí el Twitter, tenéis ahí los sorteos que están puestos, pues, de esos jueguecitos, el Cuphead y algo más ahí por ahí, me parece. Así que echadle un vistacito al Twitter, a las redes sociales. Vamos con este segundo partido, Zack. Balón en campo de Vanguard. Bueno, bueno, se liaban ahí en defensa. VK Sailen que chutaba y ahora remataba al ver que la defensa, pues que... Mira, es que le han tocado ahí. Sí. Han hecho la del coche malo. Le ha tocado lo justo, la ha desestabilizado. No ha podido despejarla. Y bueno, y Monkeys que se adelanta en el marcador. Más por perro viejo que por perro bueno. Pues exactamente, primero, pues nada, en 20 segundos, primer gol de Monkeys. A ver si ahora tenemos más ocasiones. Vamos, queremos ver muchos más goles. Y de momento lo está intentando. Vemos ahí Hereford Leche, puede poner la bola. Ahí tienes, segundo toque. Su compañero Black, que venía demasiado pronto. Y no le conseguía dar portería vacía a Ailton, que está sin turbo. La consigue meter al final. Fallo en defensa por parte de Vanguard. Han ido ahí. Se la jugó mucho, creo que ha sido Feiroz, no estoy seguro. Y le salió mal. Cosas que pasan. Además, no creo que haya sido una decisión inteligente jugársela en ese momento. Muchas veces, pues sí, te la tienes que jugar. Es un juego de apuestas. Pero es que quedan 4 minutazos. Entonces, ahí como te la vas a jugar. Tienes que jugar un poco más seguro. Posicionamiento y juego seguro. Posicionamiento y juego seguro. Exactamente, aunque queda mucho tiempo. Puede pasar de todo y es... Si no estás seguro,
También es verdad que son 3 contra 3 y a lo mejor mientras él estaba yendo, su compañero... Pues que su compañero podría haber vuelto atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? De los fallos llegan la mayoría de goles. Es verdad. El toque al final lo saca Vlad, Feiroz que la prolonga, Vlad que le puede dar otro toque y ahí tenemos el 1-2. Buena jugada en equipo por parte de Feiroz y Black. Fíjate cómo primero se lo pasa a Black, otra vez Feiroz y Black pues le pega un tercer toque. Ha sido un golazo y fíjate que viene totalmente ataviado de Halloween. Ya ha abierto la Batcueva Black, que mete a Vanguard en el partido. Quedan 3 minutos 34 segundos. Recordemos, el primer partido lo ha ganado y Monkeys tienen que ganar sí o sí los chicos de Vanguard para no irse al Loser Bracket a sufrir y llorar. Exacto, ahí tienen tiempo, ahí que puede llegar el gol. Lo va a salvar como puede Revolution Anan, que le habían dado un toque, o sea, se habían chocado y ya ha podido colocar el coche bien. Llegaba Black y al límite, casi la salva el combo. Bueno, ¿qué ha pasado ahí con Vegas? Feiroz, que se ha hecho una jugada de claque. Ha empezado un pasito para adelante, una ruedecita hacia atrás y luego hay por aquí y por allá. Y le ha dado un pase estupendo a Black, que es el enchufado del partido. Lleva 2 golitos y ha metido pues a Vanguard totalmente en el juego. Se le da bien esta arenita. Ahora es Aiton, intenta sacarla, lo consigue. Feiroz, que deja el balón en el medio. A ver qué inventa Hayes. Se la deja Feiroz estupendamente. Revolution, que saca el balón a campo de Vanguard. Y bueno, fallitos en defensa por parte de Monkeys, ¿eh? Sí, ha habido ahí un fallo. Le quería dar el toque para llevárselo hacia el centro, pero no, pasó sin tocar la bola. El toque de Feiroz, que sí que es muy bueno. Le pegaba, remontaba con este gol. Qué golazo. Sí, pues ha habido un comeback, ¿eh? Estamos viendo bastantes comebacks en este inicio de torneo. No hay partido seguro, Zach. No hay un partido en el que tú marques un gol o dos y ya sepas que vas a ganar. Esto es Rocket League, esto es emoción. Y aquí quien tiene más sangre fría y más cabeza es el que gana. Y el balón, que bueno, pues que ahora está volando para campo de los chicos de Vanguard, que la despejan y que creo que van a por otro gol, ¿eh? Ahí lo intenta, pues, a lo tonto, ese fallo, arroba fake. Sí, arroba fake. casi se la lía entera la defensa de Monkeys. Ahora es Feiroz el que puede controlarla, ¿no? Está Weka Silent, que se la puede poner a su equipo. Eso se pinza. Y casi lo veíamos gol, ¿eh? Lo veíamos dentro de la portería. Mira la inercia, mira cómo Vlad le cierra como si fuera una carrera a Revolution. Ese lado izquierdo para poder pegarle a puerta. Lo ha hecho muy bien el jugador de Vanguard. Y el balón que está en su campo. Y ahora intentaba el centro Revolution. No le ha gustado un pelo que eso ocurriera. La que le pega a Weka Silent, que vuela desde pared. Toca el balón un poquito. Van a tener una ocasión. A ver cómo se la pasa a Ailton. Amaga con el pasecito. Se la lleva por la banda. Pero ha entregado el balón. Y ahora pues va a intentar. Espérate. Que casi le da ahí. Si le llega a dar y la deja rasita. Eso madre podría haber sido un golazo de Weka Silent. Tenía ahí unas ideas que de luego yo no las estaba viendo hasta que casi lo consigue. Madre mía, la creatividad de este jugador para intentar marcar un gol. Sí, y ahí lo vemos, que ahora va a intentar poner el pase. Mira. Y ahí lo tiene rompiendo. Y también, igual que Hate, rompía seguramente al atacante que podría haber marcado ese gol. Cada uno tiene su defensa y su ataque. Se lo monta como quiere. Aquí desde luego no se va a decir cómo atacar y cómo defender. Ayrton, que le pega directamente ese balón, que se va a ir fuera, a ver cómo la controla Feiroz. No es un balón fácil. Fíjate cómo va Revolution, ha cogido perfectamente la curvita. El balón que se pasea por portería de Vanguard. Entramos en último minuto y Hey, que no sabe cómo sacar ese balón. Es un balón en llamas. Ayrton, que llega el de rapito, intenta el pase, lo falla. Ocasión para los chicos de Monkey. Que bien ha controlado el coche ahí con ese derrape. Yo digo, no va a poder controlarla y... en un momento, perfecto. Balón, algo lento, lo vemos ahora. Revolution se ha dado con su compañero, creo que volvía hacia atrás. Me parece que sí. Están pues los chicos de Imonkey haciendo presión, robando turbos. Pero ahora mismo pues está Vanguard cogiendo un poquito de oxígeno. Mira, el balón en campo contrario. Revolution, que falla el tiro. ¡Black! ¡No! ¡Que le pega al larguero! Podía haber sido la sentencia. 20 segunditos. Ojito el tiro, que es bastante bueno. Feiroz la despeja. No queremos ese balón en nuestra portería. Beca Silent volando, intentando controlarla. Hate, ese balón que va a dar en el techo y se va a complicar. Estábamos viendo a Imonkey, iba a decir, haciendo bastantes fallos ahora. De ir varios a por una bola y demás. Pero ese fallo a portería vacía
Casi que lo ha compensado. Pues nada, Zach, se ha acabado, ha ganado este segundo partido los chicos de Vanguard. Y recordemos, había ganado el primero y Monkeys empatan esta serie. Y vamos a ir al último partido, el primer tercer partido en Discordia. Pues ahí lo vamos a tener preparados ya. Que gane el mejor. Nos han dado ahora, nos ha hecho una buena remontada el equipo de Vanguard. Sí. Lo que tú decías, ¿no? Que estamos viendo, ya hemos visto dos remontadas. Uh-huh. Antes por parte de... ¿Quién ha sido? Bueno, los que han ganado. Se me ha ido el nombre. Ha ganado Esor Gaming, me parece, ¿no? Sí, exacto. Creo ha ganado. Que sí, creo que sí. Creo no, que sí. No lo tengo del todo. Yo claro, diría que también, yo diría que también. Apostamos por Esor Gaming. Estupendo, pues empieza el tercer partido. Izar, voy a apostar aún más, porque hoy creo que tengo suerte. Porque hoy creo que me vengo arriba. Va a haber remontada en este partido también. Va a empezar un equipo ganando y al final va a haber remontada. Lo veo. Ahí veíamos justamente a Feiroz intentando marcar el primero. Iba muy lento. Hate for Leche, que pone esa bola. Le podía dar a alguien. Feiroz, que llega el bloqueo. El pase, no, el tiro directo lo intentaba. Se iba demasiado fuerte. Esa bola que caía con mucha fuerza. Y pasaba eso, salía demasiado hacia el segundo palo. Y balón ahora sí, muertecito. En la esquinita, ¡wow! ¡Fuera de aquí! Choque de trenes en el aire, Zag. No se gustan nada estos dos jugadores. Hay mucho ego en ambos coches. Mira, Black, cómo se le intenta hacer poquito a poco. Beca Silent que la despeja. Tiene que seguir ese balón rápidamente para que Feiroz no la aproveche. Pues apretando un poquito a los chicos de Vanguard. A ver ahora qué pasa. De momento, balón en la esquina. Eso que se puede poner muy... ¡Fallado al final! Pero no. Feiroz aparecía de la nada el tercer jugador. Aprovechando ese despeje para marcar el 1-0. Estaban mal colocados los jugadores de Monkey. No sabía, estaban los tres en la misma banda, sí. Volviendo ahí, pero no sabemos qué ha pasado. La culpa no es tanto de Revolution, que ha sido el que ha sacado ese balón, porque era un balón muy forzado. Estaba evitando que marcara desde la banda. El problema es que no ha habido rotación y no le ha sustituido. Y Feiroz, que ha estado atentísimo como siempre, buscando esos balones, esos pequeños fallos. Revolution, mira cómo le da cuerdecita a ese balón, Nailton. Separándolo un poquito de su portería. Y de momento ganando Vanguard. 3 minutitos, 23 segundos. Golden Dust Cup Season 5. Chicos, a disfrutar. Y Blas entrando ese balón. No se lo esperaba su... Sí, no se lo esperaba su compi. Se lo esperaba quizás un poco más bajo. Pero Feiroz sí que se esperaba ese pase. Madre mía, Black, que no tengo pared, pues voy a intentar un poquito de techo. Mira qué angulito. Y Feiroz de nuevo atentísimo. Feiroz que tiene los planos ahí de la central nuclear. Sabe perfectamente qué pasa en cada momento. Ha sido un golazo, 2-0. Y bueno, y Monkeys, tenéis que despertar para que... ¡Bueno! ¡Oh! Y despertó Ailton con ese pedazo de chut, 128 por hora. ¿128 kilómetros por hora? ¿En serio? ¡Bum! ¡Wow! Uf. En un momento, ¿eh? Jamás he tirado tan rápido, ¿eh? ¿No te ha pasado algunas veces de que te tiras perdiendo todo el partido y de repente marcas un gol y marcas otro seguido en cada saque? Me suena. ¿Te imaginas? Sí. Sí, de, en plan de, bueno, nos han metido 3 goles, esto no lo vamos a ganar. Bueno. Cuidado ahí, cuidado. Y otra vez VK Silent sacando esa bola. ¡Ailton! ¡Le puede dar! Madre mía, están ahora mismo los chicos de eMonkeys en un estado de gracia buenísimo. VK Silent parando lo imparable. Desde luego quieren meterse en el partido. El Silent que vuela, hey, que intenta el angulito, ese balón que se va a quedar ahí dormidito. Revolution que se la pasa a VK Silent. VK Silent ahora mismo, el más enchufadito. Black que vuela. VK Silent que no deja que ese balón se vaya, la toca, eso va a dar en el techo. Ese coche de eMonkeys volando para adentro. ¡Uy! Black, parando. Quedan 2 minutos y los monos están sacando los machetes, tac, las ametralladoras, lo que tienen a mano, porque este partido no quiere que se le escape. Ahora sí que están presionando con mucha fuerza, pero muchísima. Aunque ahora parece que Vanguard se está recuperando. De momento otra vez VK Siren, el toque de Ailton, que es bueno, ahí le puede dar. Bueno, qué jugada. Jugón. Pero con mayúsculas. ¿Tú te acuerdas de ese Madrid, de Zidane, de Figo, de Ronaldo? ¡Qué golazo! ¡Qué pases! ¡Qué,
¡Qué precisión! Se la dejo a mi amigo Ailton porque sé que está colocado donde tiene que estar colocado. ¡Menuda jugada! ¿Qué te he dicho al empezar el partido, Zach? Va a haber un comeback, lo va a ver y aquí los tenemos. Se llama Monkeys Club, que se mete en el partido y no quieren dejar que esto se les vaya al overtime. Quieren marcar gol ya. Ahora es Black intentando coger un poquito de oxígeno. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde estaba la defensa aquí de D-Monkeys? Ha fallado Revolution Alan en sacar esa esquina que es tan traicionera. A todos nos habrá pasado de que la esquina parece que tenemos la bola, pero de repente te bota en otro sitio que no esperabas. Y ya has perdido la ocasión. Duele dentro de tu corazón. Pues sí, se la ha jugado ahí un poquito el compañero de D-Monkeys. Vanguard, ahora es Ailton que le pega. Black despeja el balón, muy atento en estos partidos. Ahora va a intentar el pase. Flojita, ojito que no ha utilizado la pared para sorprender un poco. Feiroz controlando que ese balón no se vaya más allá. Black intentaba el tiro. Beca Silent con el culito. Y Heifold Leche que se la lleva a casa. Sí, lo hago. Oh, bueno, bueno, bueno. La podía haber liado Revolution Alan, que venía muy forzado. No consigue encarar la portería. Black jugando con Feiroz. Podrían haber hecho ahí algo muy bonito. Al final parece que Feiroz estaba sin turbo. Y Black, pues que pasaba por ahí. Ya de paso, pues. Este jugador lo toca todo. Mira Revolution como se deja hueca. Salen que coge el ángulo. Feiroz atentísimo con ese Dominus. Hate que intenta sacar la presión en este último minuto por parte de los chicos de D-Monkeys. Ailton que utiliza la backboard. Revolution. A ver el tercero en discordia. Tiene que bajar para que suba el tercer jugador de D-Monkeys. Ahí está Beca Silent. Feiroz que tiene el balón. Lo tenía de cara, pero Revolution salta más rápido y bueno, 30 segunditos. Y Vanguard que va a sacar un poco el balón y la cosa que no está nada clara. A ver ahora Feiroz intentando el pase. Ailton que quería despejarla, pero al final puso el centro perfecto. Pero perfecto, ¿eh? O sea, ha sido un centro que no me han puesto a mí en mi vida. Y Black atentísimo, si algo ha caracterizado a los chicos de Vanguard es que en cada fallito que ha habido de D-Monkeys han castigado perfectamente. Black con los murciélagos que ha marcado ese gol que les da oxígeno. 24 segundos, tienen que hacer magia los chicos de D-Monkeys. Han saltado los dos, no se han entendido el balón ahora mismo. Pues para Ailton, se va a dejar Beca Silent, no se la roba un poquito. Despeja Hey, 12 segunditos, Zag, esto está casi acabadito. 9 segundos, Hey, que no le da. Bueno, Feiroz, que bueno. No. Doble fake. No sabemos qué ha pasado ahí, pero al final también ese chute que se iba fuera de portería. D-Monkeys que pierde la oportunidad que tenía. Y se van a loser brackets. Sí, señor, sí, señor. Ha acabado la ronda. Zag, recordemos, es Best of 3. Ha sido una ronda 2-1. Al final, Vanguard pasa a 16avos de final. Ha sido un partidazo, un pedazo de cruce. Y D-Monkeys que han plantado cara. Han tenido un par de fallitos. Pues oye, pues quizás de inicio de temporada, Zag, de inicio de torneillos serios a nivel nacional, que quizás cuesta un poco. O sea, todo hemos visto de D-Monkeys que en un principio la gente esperaba que ganara. Han ganado el primero y ya he leído por ahí gente. Creo que he leído a los que supuestamente les tocarían contra el ganador de este partido. Decir como, bueno, va a ser un placer jugar contra D-Monkeys, pero vamos a perder. Creo que he leído algo de eso. Pues al final pues pasa esto de D-Monkeys, que ha demostrado tener buen nivel, pero al final del segundo partido han empezado a tener fallos de teamplay, que veíamos ahí como que iban varias veces dos, fallaban ahí. No sé si producto de los nervios, de que se veían ganadores y de repente se han encontrado un poco contra las cuerdas. Y pues eso, han empezado a tener fallos, los han ido acarreando un poco en el segundo partido, aunque sí que hemos visto esa muestra de calidad, ese tiki-taka que han hecho. Han hecho un golazo, han sido, vamos, ese gol podría ser perfectamente para premio. Así que ya sabéis, guardar los replays, los que habéis estado aquí jugando, si me escuchan los jugadores de D-Monkeys, porque os podéis llevar premio con ese gol, con ese golazo. Muchas veces, Zag, pues por lo que sea, por desgracia, no. Oye, que quizá tu equipo no llega a la final y no puede ganarla, pero si en este torneo te has llevado el premio a la mejor jugada, eso que puedes poner en tu historial, ese premio que te llevas de ese pedazo de juego y oye, pues la alegría. Y bueno, pues nos comentan ya por el pinganillo, Zag, el siguiente partido que va a ser los chicos de Existence, que se van a enfrentar a STK eSport, pues oye, pues dos conocidos aquí en la escena. Recordemos, para calendarizar un poco,
si ponéis comando bracket, podéis ver perfectamente cómo va poco a poco desglosándose. Si no me equivoco, el partido que vamos a ver ahora es la tercera ronda, es decir, es 16avos de final, si no me equivoco, que me corrijan, del winner bracket. Entonces, vamos a ver justo este partido, luego veremos en la tercera ronda del loser bracket, que será el que pase... pues eso, a la siguiente ronda, que veremos ya mañana. Pues sí, justamente, ¿es STK o SKT? STK Telecom. No me metas eso en la cabeza porque lo voy a decir. Es que es lo primero que he pensado yo cuando lo he visto. Pues bueno, dime cosas. Bueno, ahora lo dices tú. Somos 100 personas aquí, estamos aquí dándolo todo. 100 personitas, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Y de verdad, gracias por apoyar. Es el primer día de torneo, queremos seguir creciendo. Mañana queremos ser muchos más y al principio pues es divertido. A mí me gusta coger a un equipo y seguirle y a ver si hay suerte y siguen subiendo en el torneo, que se van al loser, pues también le apoyas. Y oye, pues mola mucho hacerte fan de un equipo que quizás no conocías mucho, pero luego llega la semifinal y estás ahí que, oye, que yo quiero la camiseta de ese equipo para darlo todo y animarlo. Exacto. Pues bueno, comentamos un poco los jugadores que son conocidísimos en Existence. Pues ¿a quién tenemos? Tenemos a Kaelan, tenemos a Héctor... Y también tenemos a Alex, que bueno, Héctor, que ahora es Thor, perdón, se han cambiado los nombres. Sí, los cambios de nombre. Se han cambiado todos los nombres, Kaelan se ha quitado las X, Héctor se ha puesto Thor y Alex, que no me quedo, Klaix, ¿no? ¿Era Klaix su nick ahora? Estoy casi seguro que es Klaix, sí. Sí, y en STK, iba a decir otra vez SKT, STK tenemos a Christian, sí, señor. A Hille y a amigo Dani. Y Zach... Yo no me voy a bajar esta vez abajo porque tengo muchas ganas de este partido. Han entrado directos ya, han entrado rapidísimo, tienen muchas ganas de jugar esto. Y se viene partidazo, atentos. Hombre, porque se viene partidazo. Todos son jugadores top aquí de España. Así que vamos a verlo de momento. Alex, que bueno, ahora tiene el nick de Alex. ¿Qué ha pasado? Se ha vuelto... ¡Bueno! Kaelan marcando... ¿Jugando desde PlayStation, por cierto? Eso parece, os voy a comentar, quizá por eso se ha dejado ese nombre, se lo ha cambiado en Play, no lo sabemos. Lo que sí parece, Zach, es que vienen con fuerza y ganas, que no nos han dejado ni siquiera. No es que yo les haya pagado para no tener que bajar ahí abajo de nuevo, ¿de acuerdo? Sino que han empezado con mucha fuerza, con muchas ganas, los chicos de System y los de STK, que tienen ganas de meterse. Pues es en esa cuarta ronda, recordemos esto, si no me equivoco, son 16avos de final del Winner Bracket. Dos equipos que, oye, pues que ya han pasado dos rondas, que desde luego tienen calidad y además galones en la escena nacional. Exactamente, vemos ahí a Zor, lo intentaba. Ahora es MV, que siempre pienso en media vida, no sé por qué. sí, un poquito. Mira, que va con ese cochecito que tanto te gusta. Yo lo adoro. Yo me he enamorado de ese coche. A mí me encanta. Bueno, cae los fallos. No perdona. El gol para Thor. Que se la ha robado. Pues a mí me parece. Por favor, la repetición. Uy, wow. Uy. Ha habido un poco de robo, entre Alex y Thor, Hay las estadísticas, Han ido los dos a la vez. Yo no sé quién debería haber ido por esa bola. El caso es que han ido los dos. Estaba claro, yo supongo que se veía de que se iba a marcar sí o sí. Entonces tampoco llega a ser un fallo como tal. Pero sí, o sea, objetivamente habría sido fallo, ¿no? Porque han ido los dos, pero estaba claro de que eso se iba a meter. Sí, cualquiera de los dos. Imagínate que la fallan al final por ir los dos. ¡Mira, mira la fantasía! ¡Menudo golazo de los chicos de Existen! ¡El dab de la muerte! ¡Mira el pedazo de pase de Zorra a la Blackberry! Alex ahí con la espaldita dejando roto a los jugadores de STK, que oye, que es el tercer gol, pero desde luego no han bajado las ruedas. Menudo golazo de aquí de los compañeros de System, 3-0 y muchas ganas por su parte. Bueno, esa pelota que parecía se estampaba a Kaelan contra el palo, no estaba seguro si le iba a dar. Y ahora es Alex, tiene portería vacía, le da el toquecito, se va hacia atrás. Y de momento Existence, que empieza muy, muy fuerte. Han tenido que estar entrenando muchísimo estos chicos. Llevaban, pues bueno, hace cuánto que no sabemos de ellos. Un tiempo, la escena nacional está algo paradita, entonces pues no sabíamos demasiado.
parece que han entrenado mucho, que lo tienen bastante claro. Y bueno, pues de momento STK, que tiene a grandes jugadores, pues que quizás no está encontrando el ritmo en sus ruedas. Ahora es Thor, que se liaba un poco ahí en la pared. Ahora quizás pues vemos a Existen haciendo un poco más de... jugando un poco más libre, ¿no? Pues hacer cosillas, a ver jugaditas, a ver lo que puede salir, teniendo esa ventaja. ¡Y ahí la tenemos! ¡Lo falla al final, Thor! Se le iba demasiado alto. La jugada era muy buena. Ese tiki-taka que se habían hecho los tres jugadores. Y cuidado con esa bola que tenía mucho peligro. Están... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se ha pinzado? Pensaba que iba adentro, ¿eh? Por favor, que nadie viole ninguna ley de la física y mucho menos de la termodinámica. Por favor, no rompamos el espacio-tiempo. Pues como dices, se nota claramente, qué golazo de Thor, se nota claramente que están jugando muy tranquilitos, que están jugando a divertirse, menudo pase, y Thor pues que le ha dado flojita porque sabía que no había nadie en puerta. Pues ahí lo tiene, mira, estaba ahí colocado de espalda, no sabía cómo llegar a esa bola, MV, pues 5-0 y aún no hemos llegado a mitad del tiempo. Madre mía. Fíjate que este tipo de cosas, que quizá es lo que pasa en las primeras rondas, lo que tú comentabas al principio, nos está pasando ahora en el tercer enfrentamiento que estamos casteando, cosa que es muy, muy rara. Puede pasar igualmente, porque... sí. A ver, nos pone... tú y yo nos hacemos un equipo. No estoy diciendo... a ver, no estoy diciendo que STK sean malos, ¿no? Pero que puede pasar que de que... malo, ¿no? Bueno... Bueno. Exacto, justo, a ver, pero... han llegado y han dicho, espera, ¿qué está diciendo Dark de nosotros? Espera, que no lo he entendido muy bien. Ah, pero que puede sí, haber, sí, ¿no? Sí. Hay, igualmente, aunque tú vayas ganando, puede haber diferencia de nivel de uno y otro equipo. Y son cosas que pasan. Igualmente, también os digo, ¿eh? Porque STK puede ser que simplemente haya visto, mira, si le llega a dar, se la liaba entera a Kaelan, se la tiraba a la espalda. Lo que quiero decir, que perfectamente STK han visto que le han marcado dos o tres goles de golpe y ha tirado los brazos, los ha bajado, y en el siguiente partido nos podemos encontrar otra cosa. Así que cuidado, no sería la primera vez ni la última que nos pasa, nos ha pasado un montón de veces. Y simplemente pues... no, dime. La experiencia que tiene Zack, en efecto, que es que llevas toda la razón en eso que dices, lo hemos visto muchísimas veces. Dicen, oye, mira, pues no puedo marcar 5 goles para remontar, pues ya, siguiente partido, ahora para medir un poco al rival, para tranquilizarnos y nada, y a crear equipo para el siguiente partido. Exactamente, vemos ahora a Kaelan jugando con Alex, ahí puede poner el pase, está Gille esperando para parar esa bola, si vamos, si es que todos, es Gille, bueno. MV, bueno, Damián sí que es el único que no he visto. Sí, pero vamos, tampoco me suena demasiado, los hemos visto muchas veces por el panorama nacional, sabemos que tienen nivel. Así que de malos nada, no os dejéis engañar por este resultado. Gillel al final la bloqueaba Kaelan, 1 minuto y 10 segundos, el pase de Damián al final, nadie conseguía. ¡Wow! Pensaba que estaba la portería vacía, de repente ha aparecido MV de la nada. MV estaba perfectamente colocado ahí, Zach. Sí. Mira, ahora que van los dos, eso que se va a envenenar. Kaelan, a ver cómo la despeja con la puntita. Damián, ahora que tiene un problema. El balón que Kaelan se lo deja a Alex. Damián, que se ha colado un poquito, se pasea. Kaelan, que se da con el palo, pero que consigue despejar la bola. Balón a campo contrario, quedan 40 segunditos. Veremos a ver si cae algún gol más antes de que acabe este partido. Y bueno, balón en campo de los chicos de STK. A ver qué hace Gille. Intenta coger un poquito de turbo. Lo justo ahí. Intentaba darle con el angulito porque tenía poco turbo para que el balón fuera fuerte. Y Thor haciendo la mago. Haciendo fake. Qué bonito. Se liaban un poco ahí Alex yendo los dos con Kaelan. Balón que se queda muerto ahí en la esquina. Vamos a ver si llega alguien. Lo intentaba Kaelan. Thor puede poner el pase, ahí lo tiene, tiene el ángulo. Kaelan que le pega de espaldas. Yo pasaba por aquí y he dicho, voy a pegar una voltereta hacia atrás. Y lo que pasa, el pase de Thor, voy a usar un poquito de turbo para hacer ese pasecito telegrafiado. Ha sido un golazo. Le comenta a los chicos de STK, buen pase, aquí hay deportividad ante todo. No como en algún otro partido que hemos visto por ahí, que no ha habido ni GG ni nada, que se querían ganar a muerte. Bueno, pues este partido que se va a terminar, 3 segunditos. El balón al suelo y la primera victoria de este Best of 3, que es para Existence. Pues de momento empieza Existence muy fuerte ganando, pero cuidado, vamos a ver ahora con STK, a ver si reacciona, se vienen arriba porque los hemos visto. Bueno, Damián, que pide un segundo, no hay problema. Un segundo. Ah, que le ha pegado el juego a Gille, vaya.
Bueno, no pasa nada. En reiniciar un juego no se tarda nada. Sobre todo este tipo de jugadores, Zach, que vienen ya con la máquina de 16 GB de RAM, no sé cuántos núcleos, la última gráfica. Pues eso, el que es gamer es gamer. Y todo este tipo de jugadores tienen buenos ordenadores. Así que en breve, iniciará de nuevo el juego y nada, no hay que esperar mucho más. A ver, y el chat tranquilito, cada uno puede expresarse como quiera, cada uno tiene sus ideas, chavales. Y no hay que insultar ni nada. Aquí respeto, cada uno tiene sus ideas y... Y desde luego, chicos, que bueno, tenéis que tener cuidado en el chat porque tenemos ahí a varios moderadores, aunque estén calladitos, así que aquí hemos venido a ver Rocket League, a poner comando reward y spamearlo como putos locos y ¡ay! Mira, se nos ha ido la sala. Parece ser que sí. Y a comprar la sala también. Hombre, a ver. Cabrón no es una palabra de aprecio, precisamente. Me refiero, ¿no? Lo que has dicho, no he insultado. Cabrón no es una palabra de aprecio. Exactamente. A ver, no es un insulto fuerte, pero. Por favor, todos los jugadores que me estén escuchando, que se salgan de esa antigua sala, que voy a crear de nuevo la misma. Y para que entréis así, de paso también, Zach, le damos esos 30 segunditos que quizá necesitaba Gille para solucionar su problema de ordenador. Que nos lo ha contagiado también un poco, ¿eh? A ver, no veo. Te veo el nick demasiado. Pero vamos, puedes ponerte la bandera que tú quieras. Cada uno tiene sus ideas, hay que respetarlas. A ver, que estén más o menos acertadas ya es cosa de cada uno, pero yo qué sé. Y desde luego estamos aquí en los eSports y no creo que sean cosas a tratar, chicos. Aquí hemos venido a ver buen juego, yo a castear al menos. Y algo a lo que parece ser que he venido, pero no quiero hacer, es a bajar ahí abajo a la arenita de la Golden Dust Cup de este nuestro estadio de Wasteland. Pues aquí están entrando los chicos de Existence. Vamos a ver si los chicos de STK Zach han conseguido de alguna forma pues arreglar el problemita que han tenido. Exactamente, estamos esperando y bueno, lo has comentado, ¿no? De que no, ellos lo habrán visto, se les habrá cerrado igualmente el partido. Sí. A ver, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Estamos ya todos. Pues pistoletazo de salida por mi parte. Y nada, chicos, ahí está entrando los chicos de Kaelan. Los hombres de Kaelan, ¿no? Los chicos de Existence y los chicos de STK. Va a empezar este segundo partido. Recordemos, Best of Three es el tercer enfrentamiento que se da esta tarde-noche, porque se nos está anocheciendo, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta. Y bueno, pues vamos con ello. 3, 2, 1, adelante. Ahí de momento vemos a Gille haciendo el primer toque. MV intentaba rematar eso. Tenía el coche un poco ladeado. Ahora es Kaelan. Bueno, vamos a ver Thor. Le puede dar un pase. No, Kaelan que se había ido ya por el turbo del otro lateral. Si se llega a quedar, podía haber recibido eso. Pero claro, estaba a cero seguramente. Claro. Y ahora es MV, el toque que es bueno. Thor que había subido enseguida a ayudar a su compañero. Ahora es Alex. Esa bola que no se despeja muy bien. Gille, ¿le puede dar un segundo toque? No, está Kaelan para controlar. Ahí lo tiene el bloqueo, ganando el 50-50. Alex, que no sé si iba a ayudarle ahí. Mucho, ¿verdad, Zach? Sí, sí, sí. No sabemos ahí muy bien lo que ha pasado. Y ahora MV. El pase del toque de Gille. ¿Cómo ha salido eso con tanta fuerza? No sé cuánto ha entrado. 114 kilometritos por hora, Zach. Es que el pase iba muy fuerte. Y Gille que le ha dado con la puntita. Menudo golazo. Zach, predicciones, STK adelantándose, han entrado muy fuertes. Decían por ahí por el chat antes que estaban jugando muy agresivo quizá en el primer partido. Ahora, siguen jugando agresivo, pero es que no han fallado. Empieza este partido con Existen 0, STK 1 y ¡ojito! Gille que intentaba el segundo y ya hemos a un minuto. Exactamente, es lo que decíamos, que cuidadito con STK, que han podido bajar los brazos antes, pero en este partido pueden venir dándolo todo. El bloqueo de Damián, bastante bueno el tiro que iba colocado por parte de Alex. Ahora a ver, también vuelve a bloquear Damián, pelota que se va a la esquina del campo de Existence. Y ahí se puede poner chuta directo al palo. Al final la saca Héctor. Mira, mira, MV. Estaba en una posición muy complicada, MV, no sabía qué hacer. Mira Gille como despeja el balón, tenemos por ahí Zach. A los CMs respectivos de los distintos equipos. Nos comenta por ahí STK y Sport. ¿Alguien nos ha nombrado después de marcar ese golito? Asomándose aquí los chicos de STK. Y bueno, pues ahora Existen atacando un poquito, intentando
paliar ese resultado que de momento es negativo. A ver ahora, balón que se queda blandito. Al final lo aprovecha MV, le puede dar un segundo toque. Controla ahí, va a coger el turbo también. Nah, al final Kaelan, pues... Mira, MV que se la deja a su compi, se lo deja a Damián. Y ese balón que puede ir dentro. Kaelan empatando el partido 1-1. Muy buen toque por parte de... Sí. Tanto de su compañero como él, ya. Vamos, Sí, sí, ahí lo ha hecho muy bien. Porque yo creo que no tenía nada de turbo. Si te fijas, antes de saltar, ha hecho la voltereta hacia adelante para ponerse en la mejor posición posible. Eso solo lo haces en ese tipo de situaciones si no tenías nada de turbo. Así que coger esa posición era muy complicado. Ojito, que ahora se han estorbado entre ellos Thor y Kaelan. Le dice: lo siento, compañero, perdóname. Y bueno, pues, ojito, mira cómo ha cortado ese balón. Están haciendo esos tiros diagonales muy bien los chicos de STK, que están muy atentos a este partido. Wow. Y ahora, pues, despejando ellos el balón. Sí, Thor, no sabemos ahí qué quería hacer, un poco de fake, controlarla, llevársela más hacia el centro. Kaelan que la saca. Thor otra vez preparado para llevarse esa bola. Vamos a ver si alguien por ahí, justamente Alex, pero Damián se lo bloquea. Gille que va a chutar directo. Uf. Y eso va a ser un golazo por parte de Gille, que le pegaba desde la pared. Mira el pase. El pase de Damián que ha sido estupendo. Sabía que Gille estaba ahí esperando como una arañita. Y Thor que no sabía que eso iba a ir a puerta. Se ha quedado esperando en una posición que no era la que tenía que coger. 1-2 STK. Pues haciendo un poquito de ruido. Oye, que estamos aquí, que tenemos ganas de participar a Golden Dance Cup, que queremos ese premio, que queremos clasificarnos para la Storm Chaser. Y Thor volando y STK despejando. Vamos a ver a Alex ahora jugando con Thor. Ahí le puede dar otro toque más. El... ¡Qué despeje! ¡Qué parada de MV! Porque aquí se estaban haciendo la jugada del tiki-taka. Madre mía, me lío hasta para hablar. El tiki-taka que tanto nos gusta ver en este juego. Y casi marca Alex. Y ahora está, existen. Vamos, con la batuta del ataque. No quiere soltarla. Se están poniendo bastante serios, Zaz. Se nota en el momento en el que empiezan a hacer esos dobles toques en la pared que no les ha gustado nada ir perdiendo y que solo quede un minutito y medio. Kaelan, el capitán, que le va a pegar el segundo toque esperando hasta el último segundo para pegarle. ¡Menuda parada de Damián salvando a su equipo ahora! ¡El uno contra uno! ¡El fake! Se ha quedado sin ángulo Thor, que era una estatua de hielo, aguantado estupendamente. Ahora se la pasa a su... Mira el tiki-taka. Mira el tiki-taka. Ahí le puede poner abajo, puede llegar el segundo. Y ahí estaba. Jugadón de Existence. Que nos deleita, pues, con estos pasecillos. Pero qué golazo. El segundo toque, el pase de antes. Alex, atentísimo. Me encantan las jugadas en las que los tres coches participan porque se nota que es un equipo que está coordinado, que sabe quién tiene que ir en cada momento y que el último que va sabe que la va a meter sí o sí porque es el último. Menudo golazo. Empata en el partido. Queda un minuto. La emoción que se apodera de aquí de Wasteland y Alex esperando. ¡Oh! Intentaba hacérsela la individual para sorprender. Queda un minuto, me quedo sin aire, estoy disfrutando muchísimo de este partido. Nos está encantando estos comebacks, estas jugaditas, estos golazos. De momento, a ver, Kaelan que la despeja. La va a intentar seguir, pero no, está Damián para volverla a dejar en el campo de Existence. Sí. Devolvérsela. Ahora vamos a ver, Gille consigue irse, pero nada, esa bola que va a ser para Alex. La puede despejar otra vez, bloquea como puede. Balón que ahora está en el campo azul. Que no le deja, vamos, no lo dejaban salir ahí, pero justo me quieren hacer a mí la contraria. Ahora Thor, que no consigue hacer el pase y se nos acaba el tiempo. 22 segunditos, balón para Thor, le pega bastante fuerte. Ojito que el pase se libera de los dos, le pega a la escuadra Kaelan. 16 segundos, qué golazo Thor. Fijaros cómo se ha elevado por encima de los dos jugadores de STK que se han precipitado yendo ambos a intentar evitar ese pase. Kaelan atentísimo al pase de su compañero. 16 segundos a ver qué inventan STK. Ojito que este saque va a ser importante. El balón que sale rebotado para portería de Existence. Bueno. Que se la para a su compañero, se la pasa. Nada. Espérate, aún hay peligro. Aún tenemos peligro. No falles eso, MV. 3 segundos. Le molesta lo suficiente a Alex. No va a dejar que caiga. Bueno, no va a dejar que la levante, perdón. Estaba ahí bien posicionado. Pues al final, Existence, con este comeback, STK, que ha despertado en este partido, los veíamos ganadores durante bastante tiempo, pero al final Existence, con esas jugaditas, esos goles, pues nos han dejado un sabor de boca muy bueno de este partido, y vamos, que es de agradecer.
Me ha encantado, me ha gustado mucho. Sí, bueno, lo he disfrutado. De primeras, en el primer partido hemos visto una clara superioridad, pero es que después se ha visto todo lo contrario, como ese titán que al principio había marcado 5 goles ha empezado a sufrir, han entrado muy enchufados los chicos de SDK y han tenido el partido en la mano durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa, Zach, en este tipo de partidos? Que es que si no sentencias, al final el equipo bueno se te echa las barbas, entonces no consiguieron hacer los deberes a tiempo. Kaelan, pues un jugadorazo que ha marcado la diferencia. A veces este tipo de partidos se decantan por dos o tres pequeñas jugadas de jugadores concretos. Pues sí, igualmente también STK, que ha jugado muy bien, pero sí. Existen también existen, tienen jugadores como Kaelan, como es Héctor, como es Alex, que ya los hemos visto en todos los torneos nacionales dándolo todo, pues igualmente han estado ahí. El segundo partido yo los veía ganadores a STK. Y les ha faltado muy, muy poco. Pues poquito, ahora, poquito. Os recordamos, el siguiente partido, si mal no tengo entendido, es del Loser Bracket. Correcto, correcto. Va a ser la tercera ronda del Loser Bracket. Estamos esperando datos por parte de realización. Y es ese momento de la vida de todo caster en el que uno le da un traguito al agua, habla con el chat y recuerda todas las cosas de las que pueden participar ahora mismo. Recordemos, chicos, tenemos ahora mismo en Twitter un sorteo abierto hasta final de la Golden Dash de esta season de ese juego tan de moda del Cuphead, que a mí me tiene atrapado con esa pedazo de estética. Tenemos también para los nuevos que se hayan incorporado, porque está seguro que hay algún rezagado que ha entrado al tercer partido, porque eso suele pasar, me pasa a mí, no le va a pasar al resto. Pues tenemos ahí esos rewards, el reward a la española que nos hemos inventado aquí en la Golden Dash, que si ponéis comando reward, entráis en el sorteo de uno del coche que tengas, que quieras, a tu elección del último DLC. Ese Skyline y ese Charger, que son espectaculares, son muy bonitos y además están jugando en el competitivo. Exactamente, ya sabéis, ir poniendo, yo antes lo he visto, cuando lo hemos dicho, ha habido gente que ha empezado a ponerlo otra vez. Si habéis entrado nuevo, componéis exclamación reward y al final os hacemos el sorteo. Que no tienes suerte, que no ganas, pues mañana también tienes otro sorteo más. Correcto, todos los días va a haber un sorteito, hasta 4 sorteos. Y bueno, pues claro, pues tienes esas oportunidades que se van a dar siempre pues al final del streaming. Entonces es importante que os quedéis hasta el final para ver si tenéis suerte. Y bueno, Zach, ya tenemos por aquí. Tenemos nombres. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Tenemos por aquí a los señores de Vitals Gaming que se van a enfrentar a Lance Gaming. Ese primer equipo que hemos visto caer en el primer partido, pues lo vamos a ver ahora mismo en el Loser Bracket, intentando aferrarse a su última oportunidad de quedarse en esta Golden Dust. Pues ahí los vamos a ver dándolo todo en nada. ¿En cuánto? ¿Dos? ¿Tres minutos? ¿Cinco? ¿Qué tardas en crear la sala y que entren ellos? Pues nada, cero coma. El tiempo que tarde yo en escribir, en bajar la escalera hasta abajo del todo de la arena y darles paso. Estoy ahora mismo escribiéndolo. Bueno, bueno, bueno. Aunque vas a bajar ahora también, que ya hace fresquito, ¿eh? Estoy viendo ya que el tiempo por ahí se está haciendo, está oscureciendo. Y cada vez hace más peligroso. Como baje y entren 20 coches ahí y me atropellen, yo no quiero eso. A mí no se me paga por eso. Yo no. No lo sé. Ahora veremos. Depende también de cuánto tarden nuestros compis. Vale, de acuerdo. Pues la sala está creada. Estupendo. Comentan algo por ahí de que se nota cierta falta de Samantha y de Pozo. Por aquí. Pozo, bueno, pues del equipo que pierda, pues ahí un poco, tendrá un poco de pozo en su corazón. Todos hemos sentido esa sensación de perder un partido y sentir que estás en el pozo. Pero bueno, los jugadores profesionales están menos en el pozo, pero a veces ocurre. Todo el mundo tiene momentos de pozo. Todo el mundo. Por supuesto. Bueno, pues ya tenemos la sala creadita, Zach, y ya se nos está acabando este streaming. Se me ha hecho cortito, la verdad. ¿Será que tenía muchas ganas de castear? La verdad es que a mí también. Y más, sobre todo, con este... Es que nos han... A ver, todos los partidos han sido buenos. Sí. Quizás el primero de Existen, pues que las goleadas al principio son divertidas, pero se hacen un poco aburridas, ¿no? Cuando ya sabes, se pierde la emoción de quién va a ganar y quién no. Sí. Pero el segundo ha sido... Uy, cuidado, que STK ha despertado.
Sí. Y cuidadito Existence. Pero al final, mira, han remontado bien, han marcado golazos. También hemos visto otros goles por parte de Monkeys también, que me ha encantado. Aunque al final se han ido a losers, sí. Pero han marcado golazos. Han habido varios que nos hemos quedado... Dime. Boca abierta, sí, sí. Habrá que mantener un ojillo puesto en ese loser bracket porque hay equipos bastante interesantes. Y bueno, Zap, pues yo creo que ya tenemos todos los jugadores por aquí. A ver si no cuento mal. Me parece que sí, que están todos. Así que por mi parte damos el banderazo y en el momento en el que quieran entrar, entran y nosotros a castear este último partido. Recordad, chicos, mira, ahí están entrando como me hacen caso. Están ahora mismo calentando la ruedecita. Va a empezar este último enfrentamiento. Recordemos, ronda 3 del Loser Bracket. Última oportunidad para quedarte en esta Golden Dust Cup. Vamos con el partido, realización. Pues ahí lo tenemos. The Biters Gaming de azul. Tenemos a... Bueno. ¿Qué ha pasado ya de primeras? Bueno, pues tenemos a G3R, Z0 y Zalkion. Y el gol, que... también tenemos el gol, Zach. Pues el gol aquí de primeras de IMKL. Pues aprovechando, mira, Snacks con ese bloqueo. Iban los dos en defensa, no se han entendido. El equipo de Biters que se han baiteado a sí mismos. Ese nombre que no puede traer nada bueno para uno mismo. Y IMKL, Zach, que está siendo el goleador de su equipo en todos los partidos que estamos viendo de él. Pues sí, vamos a ver ahora. IMKL justo poniendo el pase. Le puede dar Snacks. Es balón que se va al larguero. Bloqueo de IMKL. Podía haber sido el segundo gol aquí. Al final bloquean bien el equipo de Biters. Y mira, ¿cómo se la deja su compañero? Era un pase telegrafiado, el que hemos visto antes, que ha acabado en gol por parte de Gillet. En este caso lo han leído bien los chicos de Biters y están creando su primer ataque. También le faltaba un poco de fuerza en comparación con el otro. Pero sí, era un pase que lo veíamos venir. Que podía... ¿Qué ha pasado ahí? Llegaba la explosión y con ella le seguía el caos. Y claro, cuando te explotan y eres el portero, pues entonces todo tu mundo entra en caos. Ah, está viendo, según lo estoy viendo, mucha demolición por parte de los chicos de Lance. Para, bueno, pues quizá para ponerles un poco nerviosos, porque en efecto yo estoy viendo que está viendo mucho nerviosismo por parte de Baites. Ahora mismo el señor G3R y el señor Z0 pues se han liado mucho. Y míralos ahora los tres agrupaditos y muy liados y entrando un poco en pánico, ¿eh? Mira, oh, lo intentaba, no le pegaba bien IMKL, que le llevaba a la esquinita. Ahora balón, vamos a ver Snacks. Ahí puede poner la bola, el toque que es bueno, pero estaba bien posicionado Zalkion para sacar esa bola. IMKL intentando el bloqueo, no ha salido del todo bien. Ahora vemos a Z, pues de espaldas, sacando esa bola. Y vemos un partido un poco como sin mucha ocasión así muy peligrosa, ¿no? No, la verdad es que pues el gol y poco más, ¿no? No podría yo destacar ahora mismo otra jugada. Viene IMKL gustándose, volando. Que ha despistado un poquito a los chicos de Biter. Que ahora está Alkion intentando sacar la jugadita. A ver si el balón sale de su portería. Tienen que estar nerviosos. Alkion que coge el turbo y MKL que se la deja a su compañero. Están jugando un poquito más tranquilos. Ahora es Darko intentando el pase. No lo consigue. Y MKL presionando un poquito el balón para Z0. Snacks volando. ¡Qué buena! Jugador favorito. ¡Qué golazo! Acaba de marcar el compi menudo vuelo. Y 2-0. Pues mira cómo ha colocado el coche, cómo le daba con la espalda para dejarla ahí perfecta dentro de la portería. Pues segundo gol para el equipo de Lance Gaming, que se viene, de momento se ve algo superior. Por lo menos la impresión que me está dando, están teniendo más ocasiones. Lo estamos viendo mejor ahora mismo que a Biters Gaming. Mira, Darko poniendo el pase, le ha faltado ahí un compañero. Le ha faltado un amigo, ahí. Sí, le ha faltado un amigo. Ese amigo que a veces no te sigue, tú dices, pero compañero, que te he dado un pase estupendo. Mire, ¿has visto qué pase? Le ha dado Snacks, está en todo, me está encantando este chico. Y de momento su equipo, que está dentro del torneo, ¡ojito al tiro! Del señor Ger, de, bueno, pues G3R, que le ha pegado pues la primera ocasión de peligro para Biters. El pase en G3R, que estaba demasiado adelantado para recibir ese pase. Ahora es Z9, que puede intentarlo. Nada, lo bloquea muy bien en IMKL, pero recupera la bola. ¡Madre mía! ¿Cómo aprovechaba ese pase para darle ahí? Perfecto, bueno, y unas ventanas que se ha cerrado en mi casa de golpe. No sé si lo habéis escuchado.
Me he asustado yo, he saltado de la silla. Habrá sido la muerte de la nueva actualización, la del DAB. Zap, ten cuidado, no te vaya a hacer un DAB y te vaya a mandar al pozo. Pues ha sido un golazo de calidad. Ha sido muy bueno. Tenía el coche con el freno de mano puesto, ha saltado, ha girado el morrito lo justo. Al final, el coche que llega a este tipo de rondas, bueno... Antes lo digo, antes pasa, el coche que llega a este tipo de rondas tiene mucha calidad, calidad como nuestro jugador Snacks, que ha marcado un golazo, le ha pegado muy rápido y sobre todo a sorprender. Y los chicos de Baites que bueno, no están teniendo la mejor de las defensas, la verdad, no puedo decir mucho más con respecto a este gol. Tenía bueno, que estar quizá... Sí, el saque rápido por ahí, sí, por parte sí, sí, de... Sí. Creo que ha sido G3R... que le había salido bastante, bastante bien. Lo puede aprovechar aquí su compañero, pero fíjate que están saltando. No tienen, le falta un poco ese team play, ¿no? Si os fijáis la diferencia, a lo mejor, de otros equipos, es que enseguida está un jugador donde tiene que estar siempre. Y aquí vemos un poco como que van un poco más, sobre todo Biters. Sí. Como que muchas veces están juntos en la misma posición, saltando jugadores a la vez. Que sí que los vemos también en otros equipos. Menos mal que estaba G3R, Snacks, que iba a aprovechar. Iba ahí en plan a los ninja, aprovechando sí. los fallos. Y casi, casi, ¿eh? Bueno, y MKL, que se ha marcado un fake ahí. Y cuidado, cuidado, cuidado. Mira. Se liaba y Zalkion ahora apareciendo un poquito en el partido, sacando ese balón. Después de haber... Pues de no haber conseguido despejarla de primera. Si MKL, que se le intenta llevar por el suelo, haciendo la arena a su terreno. El balón que toca el techo. Snacks, que se la deja un poquito atrás, a ver quién llega antes. Nada, Z0 que espera. Se intenta colar por debajo del arco, que ha presaltado un poquito rápido. 39 segunditos, son dos goles lo que tienen que marcar. Zack, la cosa está complicada. Es Darko quien manda el balón a la esquina. Los dos coches de Biters que vuelan y que no consiguen despejar el balón. Cuidado ahí. ¿Eso ha sido una pinzada? ¿Eso ha sido una pinzada? Ha sido la pinzada de las pinzadas. Quiero ver la velocidad, 96 kilómetros por hora. El pase de Darko y fíjate, MKL. No se ha pinzado. Parecía. Nos ha dado la impresión que ha salido con mucha fuerza. Justamente bajaba uno y subía al otro. Sí. Y parecía un tiro combinado de estos de Oliver y Benji. Que faltaba fuego a la bola, si llega a ser así, ¿eh? Y la banda sonora y los narradores ahí por detrás en el campo de 100 kilómetros, ¿no? Bueno, este partido que está ya prácticamente sentenciado, Zack. Que han jugado bastante los chicos de las gaming, han aprovechado los errores. Y bueno, ojito a ver si no se llevan otro, ¿eh? Pues 9 segunditos, lo está intentando. Balón que se queda por la banda. Darko que va a volar, le quiere ese segundo toque. Ahí lo podía, se liaban al final. Yo creo que han ido todos al bloqueo. Y como no ha habido toque, no ha habido bloqueo posible. ¿Bloqueo? ¿Qué bloqueo? Si nadie le da, no puede haber bloqueo. Es matemática Rocket League pura, ¿no? Exactamente. Pues primer partido para Lance Gaming. Este sigue siendo el mejor de tres, ¿verdad? Correcto, todos los partidos que vais a ver hoy, chicos, son a mejor de tres. Bueno, que es el último, este. Correcto. Es el último enfrentamiento. Si ganan ahora los chicos de Biters, pues quizá la suerte Zack nos regala un tercer y último partido. Bueno, habrá que verlo, habrá que ver cómo entran los chicos de Biters, a ver si hay el efecto del que has hablado antes de, oye, me han marcado mucho con el primer partido, entro con mucha ganas al segundo, con cero presión. Pues nada, vamos con ello, el que puede ser el último partido de esta jornada de Golden Dash Cup. Chicos, no os vayáis a acabar el partido porque recordad, tenemos fiesta luego. Vamos a hacer la entrega del cochecito a elección del ganador. Y bueno, pues vamos de momento a disfrutar de este partido. Pues sí, vamos a ver el toque. Lo puede aprovechar IMKL, fíjate, están los tres de Biters en la misma banda. Si el pase llega a ser más fuerte, estaban ahí vendidos. Y eso podría haber sido gol. Snacks. Mira, es que se están liando ahí un poco. ZS con Zalkion, el toque que es bueno, lo puede aprovechar. Vamos, Darko, se pasa. Estaba demasiado cerca de la pared, pero igualmente llega ahí MKL, se la tira por debajo y marca el 1-0. Mira, es que han saltado totalmente coordinados ahí Zalkion y G3R. Ha sido un poco de coreografía, ¿no? De natación sí, sincronizada. Sí, Darko ha intentado meter ese golazo porque era un buen pase realmente. ¿Qué ha pasado ahí? No lo he visto. Saquecito ensayado por parte de los chicos de Lance Gaming. Ha salido estupendamente Darko. Se ha ido justo. Ha ido al pinch. Ha visto que el otro le imitaba el saque. Ha levantado un poquito el morro. Y ese gol de gratis que desde luego hace más daño al rival que a ti te motiva, ¿sabes?
Sí, exactamente. Bueno, fíjate, Imeca lo intentaba. G3R, mira, enseguida, como Snacks, estaba volviendo, estaba rotando para parar esa bola. Y ahora puede poner el... Le podría haber dado ahí, si le... Como poder, podría haber marcado sí, ahí, pero era muy, muy difícil. Esto hay que decirlo. Quizás no se esperaba que el balón saliera tan rasito y bueno, pues el señor cero, el señor Z0 pues la ha sacado bastante bien. El balón que va a la backboard, le pegan un poquito al jugador de Baiters, a ver si despejan al balón, ojito al fallo. Darko que la va a dejar arriba para que vuele alguno de sus compañeros de ese segundo toque para evitar que Z0 la despeje. Snacks con el centro y MKL que venía desde las alturas como un avión que se iba a estrellar. Bueno, estamos viendo fallitos, es que es lo que le falta a Viter, o sea, estamos viendo que calidad individual sí que tienen, porque hemos visto algún airdrag, ¿sabes? Que se ve que los jugadores, pues mira, ves, Zalkion controla y demás, pero claro. Se están liando mucho en cuanto a teamplay, o sea, estamos viendo sí. Que a lo mejor, quieres que no son los nervios y sobre todo ahora el loser bracket, que sabes que si pierdes, pues te vas ya para casita. Probablemente sea tema nervio. Darko llegaba y marcaba el 3-0 a 108 kilómetros por hora. Creo, no sé si la ha pinzado con alguien. No, ha sido. No, ni power shoot. Directamente. La ha pinzado con su calidad, creo yo, ¿eh? Sí. Ha sido un golazo, le ha pegado muy fuerte. 0-3, imposible de parar para Vaders Gaming. 3 minutitos que les queda para enmendar lo no enmendado en el partido de antes. Así me cae L. ¡Ojito! Se la dejaba Snacks flojita en bandejita. No ha conseguido. Y ahora Darko, que se acaba de hacer una vuelta a la rotonda estupenda. Digo, me voy por aquí, pero poco a poco voy cerrándome. Y bueno, pues los jugadores de Vaders que han ido siguiéndole y no había nadie en puerta. 0-4. Pues aquí dándolo todo, Lance Gaming, que bueno, parece ser que se van a colar, ya sí o sí, o sea, van a mantenerse en el torneo. Sí. Y Viter Gaming, que necesitan cambiar ese teamplay, entenderse un poco mejor para intentar. Un poco de experiencia, pues, sí. Son 4 goles en 3 minutos, posible es, pero tienes que cambiar cómo estás jugando. Sí, la verdad es que no, como no sabemos mucho la procedencia del equipo, pues quizá saque el tema de... ¡Uy! Snacks rompiendo 0-5. Lo que te comentaba, que quizá quizás son jugadores que en efecto tienen muy buena calidad a nivel individual, todos son Grand Champions, son muy buenos, pero probablemente hayan empezado a jugar juntos hace poco, quizá sea la primera competición nacional a la que se presentan. Pueden ser muchas pequeñas variables que hagan pues que estén más nerviosos y menos finos hoy. Exacto, de momento pues Lance Gaming aprovechándose, ellos sí que no tienen dudas. No. Vamos, a la mínima se tiran, se lanzan a por, como, vamos, como llenas a sí. Por cualquier balón que esté ahí medio muerto, pues ahí está, mira, justamente IMKL intentando el tiro, se le va demasiado alto. Es que no dejan, están jugando demasiado rápido y casi Snacks casi usa un jugador de Viters para marcar un gol, ¿eh? ¡Bueno! Ha tenido que inventarse, Zack, ahí, señor G3R, un despeje, utiliza mi propio palo. Ahora está Zalkion. Salvador. Despeja por detrás de su compañero que no le había dado y seguro que no le ha hecho ninguna gracia. Seguro que se ha puesto un poquito nerviosa. Ahora el balón en campo de Lance Gaming, Snacks volando y Darko lanzando el balón para equipo contrario. Balón a la esquinita de Lance y a ver cómo presiona Viters. El bloqueo que era bueno, balón que se va a ir a la banda. Pero no va nadie de Viters, el toque. Ahora sí, Zalkion, esa pelota que se puede quedar bien para hacer un pase. Nah, enseguida ahí MKL aprovechando para darle G3R, bloqueando, cortando bolas. Zalkion, ese toque que es bueno, eso sí. Puede ser gol. ¡Wow! Mala suerte que está teniendo también el equipo de Viters. Cuando... Perdón, me ha fallado el ojo de Caster, ¿eh? Yo creía que entraba. ¿No te sí, yo lo veía dentro, pero están teniendo mala suerte. Aquí Viters también le está fallando un poco el teamplay, pero también la suerte que no les acompaña, porque eso tendría que haber sido gol. De esas de que, vamos, se pegan en el palo, pero se acaban dentro, se meten claro. Por la pura inercia, pero no, el balón quiso salir, no le gusta estar dentro de esa portería. G3R intentando el pase, no le sale, y MKL... Que la puede seguir, ¿no? Está enseguida Zalkion, que está intentando tirar ahí de su equipo un poco. Vemos un poco más presente, ¿no? Quizás. Sí. Ese jugador que más fuerte estoy viendo de Viters. Que quizá tiene ahora un poquito más de calor dentro del coche, de al menos un gol. Venga, ahora el balón.
que es para los chicos de Last Gaming. Quedan 30 segunditos esto, que se nos está acabando este primer día de la Golden Dash. Balón a la esquinita, a ver con la espeja y MKL. Flojita para llevársela Zalki, aunque falla ese balón. Ese toquecito para un lado, para el otro. Va a intentar el pase de la tapita, eso que se va a envenenar. 10 segunditos. G3R dejándosela a su compañero. Chicos, esto está casi acabado. El partido que se está cerrando. 3, 2, 1. Balón al suelo. Y Last Gaming que gana este segundo partido, Zag. Y se llevan el pase a la siguiente ronda del Loser Bracket. Exacto, pero no os vayáis, que tenemos ahora el sorteo, ¿eh? Cuidadito, que estoy viendo algunos que se han ido ya, pero no. El que tenga la cena Iza, que se espere, porque ahora viene el momento en el que participan ellos. También estaba viendo ahora, justamente cuando vemos el Last War, sí, el pin de Z0, que iba con 700 de pin. No sabemos si ha jugado todo el partido así, no me he fijado. Yo creo que no, porque eso, el pin en 300 y pico se ve muy rojo, y yo en el momento, yo cambio muchas veces para ver los nombres de los jugadores, si viera algo muy rojo es muy probable que me hubiera dado cuenta, pero bueno, pues quizás han sido en el último lapso de tiempo, quizás han sido microcortes, no lo sé, pues puede que haya influido, por supuesto. Exactamente. Pues vamos, Lance Gaming, que al final pasa, consigue pasar, sigue en el torneo por el camino de la Loser Bracket. Y bueno, les deseamos suerte a STK. Uy, perdón, STK. ¡Wow! Biters Gaming. Casi. Se me ha ido que vamos. Que hemos notado que le faltaba un poco. Tenían esos nervios, quizás. Pero vais a tener más torneos, vais a poder jugar las veces que queráis. Así que nada, a entrenar y a perder esos nervios para el siguiente torneo. Por supuesto. Y bueno, chicos, pues el primer día de Golden Dash Cup ha terminado. Os voy a poner por ahí el comando de bracket para que veáis cómo han quedado las cosas. Brackets, creo que es así. ¿O brackets? ¿Puede ser? Estupendo, ahí está. Ahí tenemos a nuestro Super Nightbot que os ha dejado el bracket ahí. Y bueno, es del Nightbot de quien vais a tener que estar pendientes, porque viene de ahí el sitio por el que nos va a llegar el sorteo. Recordad, chicos, todos los días vamos a soltar un cochecito a tu elección para los chicos de PC. Del nuevo DLC que hay en Rocket League. Ese pedazo de Nissan Skyline o ese Charger, que es precioso. Es un coche planito, muy parecido al Dominus, Zack. Que sé que a ti te gustan los coches planos. Pues ahí está. Recordad, chicos, a todos los que no hayáis puesto comando reward, es el momento para participar. Y bueno, pues damos 30 segunditos para que lo hagáis. Y nos metemos a hacer el sorteo, querido Zack. ¿Cómo has visto este primer día de torneo? Pues la verdad es que han sido todo. Quizá este último ha sido el que más ha flojeado, pero todo partidazos. Vamos, me han encantado varios de los goles. Sobre todo quizás este penúltimo, el último de Existence contra STK, sí, que han tenido, aparte de estar la presión de que no se sabía quién iba a ganar, han habido golazos por parte de ambos equipos. Han sido los goles que más me han gustado del día de hoy, por así decirlo. La verdad es que sí, ha habido muchos goles. Recordad, chicos, a todos los jugadores que nos estáis viendo, nos podéis mandar vuestra mejor jugada, porque tenemos ahí el premio del nuevo Call of Duty a la mejor jugada. Oye, Rosdri, ¿y cómo te mando la mejor jugada? Pues lo óptimo es que hayáis grabado una repetición, y todos los datos del cómo hacerlo lo tenéis en el Discord oficial de la Golden Dash Cup, el cual tenéis también en la descripción. Chicos, vamos a darle ya al reward, y vamos a anunciar quién ha sido el ganador de este primer coche, que se tiene que manifestar en el chat. Pues mira, para ver si lo tiene. Ya se sabe. ¿No? ¿Quién ha salido? Fíjate, el señor Snacks5, uno de los jugadores que ha estado también atento en el directo, ha sido el que ha ganado el coche. Tienes Snacks, 30 segunditos 45 para manifestarte en el... Ya ha aparecido por ahí, ya ha aparecido por ahí. Estoy aquí, jaja, XD. Pues has sido el ganador, ponte en contacto con nuestros administradores, te has llevado el primer cochecito, eliges el que quieras y nada, enhorabuena. Al resto, chicos, muchas gracias por todo el apoyo que ha habido este primer día. Ha sido un gran apoyo. Hemos estado ahí 100 personas durante mucho rato. He notado que el chat estaba ahí caldeadito y dando mucho apoyo a todos los jugadores, a los casters. Lo que creáis que podemos mejorar, nos lo decís por privado, por nuestras redes sociales, que las tenéis por aquí, Zach Rosdry, también @GoldenDashCap.
Y nada, chicos, si tenéis ganas de participar en el siguiente sorteito de coche, pues nos vemos mañana. ¿A qué hora, Zach? ¿A las 7? A las 7, a la misma hora, que yo sepa. Si, correcto. Si no cambiamos, pero no. Exactamente, nos vemos mañana a las 7 con más partidos, más calidad y también más sorteos. Por más supuesto. Premios. Chicos, un abrazo muy grande. Me despido. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima.